Never been so terrified of someone so unqualified, undignified, disqualified. You are disqualified. You have not earned my love or trust. The story was always about you. Everything has always been about you. As if you miss me, you're busy with everyone else. A guru with no followers, a lover with no lover, a brother with no brother. As if you miss me, you're busy talking to yourself. A guru with no followers, a lover with no lover, a brother with no brother. You are disqualified for my life. I've been waiting for the day that you come see me again. You want to rip into me like I rip into these pages. Put me under your spell, lurking behind doors. You're traumatizing me. Who could you mistake me for? Since you think we're the same person, the same poison. You are disqualified from my life. You have not earned my love or choice. Although so now you go questioning your humanity. That's why you're so used to being a victim. But you're not my problem. You are disqualified from my life. You and I earned my love a choice. Although you think you might, you are disqualified. So now you think that there's a part of you who could love someone or who could screw things I was trying to rationalize. I just can't let it overtake my mind. You tell me don't give up the family. Part of me.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, tengan todos ustedes, muchachos, sean bienvenidos a una nueva emisión de miércoles. Estos miércoles de aprendizaje, de práctica, de relajación. Está por aquel buen saco de papa en Twitch. ¿Cómo estás? Dice que bueno ver un directo después de muchos, aunque sea un rato. Me da mucho gusto, mi estimado saco de papa. Qué bueno que estás por acá. El buen. ¿Cómo? Gisbert Cali, ¿cómo estás? Dice, tú no duermes, me sorprende la velocidad de la publicación de tus videos. Pues sí, duermo, y de hecho esa es la clave. Si yo no durmiera lo suficiente, no podría sacar tanto contenido, porque algo muy importante es que necesitas estar estudiando. O sea, estudiar es muy pesado, es muy, muy pesado. Entonces, estar aprendiendo, estar leyendo, estar viendo reseñas, estar tratando de actualizarte, estar practicando y todo eso, sí es muy pesado. Pero la gran ventaja que tengo pues es que puedo, una, hacerlo de tiempo completo, lo cual es una cosa increíble. Y la otra es el hecho de que duermo mucho. Duermo, pues, que duermo como 8 horas durante la noche, más una siesta de entre a veces una y a veces 2 horas durante el día. Entonces imagínense, duermo alrededor de 10 horas al día. El buen José Carlos, ¿cómo estás, mi estimado José? Qué bueno que andas por acá. Saludos hasta allá en Nueva York. El buen Iván dice, pensé igual que Gisbert, mi gran ya no alcanzo a leer, muchachos, ¿qué está pasando? Ahí está, mi gran admiración a él y mi total agradecimiento, espero pronto poder adquirir tu curso avanzado. Estaría increíble que estés, que te unas al curso, mi estimado Iván, la comunidad está bien, bien padre. Y de hecho, la siguiente semana ya tenemos nuestra primera videollamada grupal, eso se va a poner muy interesante. Desgraciadamente no les puedo decir qué pasa ahí, pero igual y en algún punto les muestro como un pequeño extracto para que se den una prueba de qué se trata. ¿Cómo ves el nuevo Da Vinci para hacer una beta? El nuevo Da Vinci para hacer una beta es una cosa increíble, está muy bien. Yo lo veo demasiado bien, obviamente esto no es Da Vinci, lo puse porque pues es lo que vamos a hacer hoy. Que ya necesito terminar con esto, ya siento que llevo... Ah, este problema surgió la vez pasada. Ok, ahí ya ven. Lo que le estaba diciendo es, esa beta está muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Entonces, a mí me tiene muy sorprendido. Algo que me gustó mucho fue la incorporación de nuevas herramientas, y no solamente eso, sino que cambiaron los títulos que vienen integrados, y ahora son muy buenos, sinceramente, porque antes estaban como muy, digamos, fuera de moda, ¿no? O sea, de modé, dirían por ahí. Entonces, me gustó mucho todo lo que añadieron, y especialmente agradecimiento a la estabilidad. Está mucho más estable que la versión 16, lo cual ya es decir bastante. ¿Qué tal, Citlali? ¿Cómo estás? Bienvenida. Tú andas mucho por acá, mi estimada Citlali, y no tengo idea de qué haces. Cuéntanos. Porque de todos más o menos me doy una idea, pero de ti no. A ver. Entonces, aquí estamos haciendo roto. Estamos utilizando Silhouette, ¿ok? Entonces, Silhouette, recordemos, es este programa especializado en rotoscopía. Y es lo que estamos utilizando para hacer específicamente esto. Ahora, no es que hace mucho, pero de repente, pues al ser una herramienta nueva. Ah, ya vi por qué está fallando esto. Ok, es que de repente la pantalla completa. Ahí está. Ahí ya ven. Entonces, de repente. Pues hay cosas que se olvidan y por eso la práctica es tan importante. Sebastián, ¿cómo estás? Dice, ¿qué equipo ocupas para editar en DaVinci? Yo la computadora que tengo es una tarjeta gráfica 1070 de NVIDIA, o sea, nada novedoso. Procesador i7-6700K de Intel, evidentemente. 32 GB de RAM. Y el disco duro, que es de lo que más ayuda al sistema, es un M2 de Samsung. Muy, muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Y un disco duro de estado sólido adicional para cache y discos duros normales de almacenamiento, básicamente. Entonces, este es Silhouette, muchachos. Entonces, vamos a seguir con esta roto. Ahora, ya, o sea, no es que me esté desesperando. Déjeme ponerme mis gafas, que en realidad no son para ver mejor. Es más bien para no lastimarme la vista, básicamente. Ahora... ¿Qué es lo que sigue de este lado? Esto es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, espero que les llame, porque esto, pues, va para largo, muchachos. Miren, hoy yo creo que sí voy a tratar de hacer las 3 horas hoy de streaming, porque quiero avanzar mucho más en esto. O sea, como les decía, ya quiero, pues, prácticamente terminar de ser posible. Bueno, no. Con que pueda terminar los brazos y tal vez parte de...
Del cuerpo, que no lo voy a poder hacer en una sola, porque como estoy viendo aquí tiene como unos, no dobleces, pero algo así. Déjenme activar los clics para que puedan ver dónde doy clic y dónde no. Porque creo que eso puede resultar bastante bien. Aquí está esto. Ok, entonces esta parte creo que sí se dobla un poco distinta. Entonces creo que no me convendría hacerla junta. Entonces necesitaría una para la parte del pecho, otra para el abdomen. Y yo creo que la de la espalda sí la puedo hacer con... Ah, no, aquí hay un doblez extra. La espalda también la voy a tener que hacer incluso hasta como en tres partes. O sea, esta parte de acá, esta parte de acá y después todo lo demás que está acá abajo. Y con que podamos llegar a toda la parte del cuerpo, para mí sería suficiente por ahora. Pero pues vamos a ver, vamos a ver. Ahora, esos brazos no sé por qué los hice tan... Ah, ok, el de abajo sí lo necesita. Ah, ok, el de abajo, el de arriba también. Ok, es que creí que no había partes donde actuaba solo, pero sí. Entonces déjeme revisar. Ok, déjeme ver la música porque ya no hay nada de este lado. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos que no tenga regalías, evidentemente? Pues lo que esté aquí. Lo que esté aquí de entrada, vamos a ver qué tal. Ahí estamos, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí? ¿Podemos continuar? Nada más déjeme ver la parte del brazo. Creo que está suficientemente bien, creo yo. Sí. Ahí se va un poco, pero no nos importa porque esta no tiene mayor problema. Lo que nos importa es más aquí. Y ahí está bien. Justo en esa parte sí lo ajusté. Qué bueno. Me da mucho gusto. Entonces, ahora vamos a otra parte importante que en este caso sería, yo creo que el brazo de atrás. Porque es el que realmente nos importa. Este es el que va a hacer todo el contorno en realidad. El brazo de atrás junto con todo el antebrazo y la mano. Yo ando por acá porque quiero aprender a editar. ¿Te interesa más la edición, mis más Citlali? De ser así... Entre comillas la tienes más fácil porque cualquier material que tengas o que puedas grabar lo puedes utilizar para practicar. Entonces, siempre, siempre, digo, al final del día, estos días, los miércoles, justo yo los dedico a practicar algo y lo hago en vivo como para tener una presión adicional y no estarme distrayendo con mis redes sociales ni nada por el estilo. Entonces, la práctica es de lo que más te ayuda y pues especialmente para que no se te olviden las cosas. Ahora, aquí lo que estoy viendo es que el hombro, ok, ahí está la parte del hombro, el hombro sí rota. Entonces, aquí lo único malo es que no puedo hacer un traqueo de rotación, la rotación sí la voy a tener que hacer manual, pero sí quiero trazar el hombro completo. Entonces, lo voy a hacer a partir de aquí, que es donde se va. Donde se ve un poco más. Entonces, lo voy a trazar con el mismo traqueo del bíceps. No creo que tenga mucho problema con eso. Porque va de arriba a abajo, es lo que estamos traqueando. Y vean, o sea, literal, hace 2 semanas que no uso este programa. Y no me acuerdo de varias cosas, debo decirles. Esto sí lo voy a hacer completo. Va a ser de aquí a acá, acá, acá. Algo que estoy descubriendo aquí con la parte de la roto es que. Y de hecho lo he visto en varios. Pues tutoriales en general, no se enfocan tanto a veces en el momento en el que van trazando la máscara, sino que una vez que ya está trazada, como lo que estoy haciendo ahorita, ya empiezan a darle un poco más de la forma real que se necesita. Y eso me parece muy, muy interesante. ¿Qué lo que, mi estimado Numa? ¿Cómo andas? Bienvenido. Ya vi que varios vieron el video que subí ayer. El de Mística, y me da mucho gusto que les esté gustando. Es el primer video que subo así, como de manera independiente, porque todos los demás habían sido solamente directos, pero me gustó mucho hacerlo, la verdad. Este es el hombro. Hombro derecho. Está de regreso el barbudo, es correcto. Vamos a ver si logramos terminar al menos la parte alta de su cuerpo, porque nos falta mucho por recorrer. Aquí tenemos bastante movimiento. Aquí no tanto, entonces voy a moverlo por bloque. Aquí. Con eso es más que suficiente, pero a partir de aquí se empieza a mover. Creo que... no, esa no es la tecla. Ay, ¿cuáles eran las teclas para irme atrás y adelante? Ah, Z y X. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, dice Citlali. Sus en vivos son buenos y educativos para aprender a editar. Muchas gracias, mi estimada Citlali. Y me da mucho gusto que los veas. Y sobre todo que te ayuden, porque pues yo sé que necesitamos mucho contenido que tenga que ver con este tipo de cosas, porque
Pues digo, al final del día, este canal surgió a raíz de mi necesidad, o a veces necedad, de que haya contenido que nos pueda ayudar a hacer distintas cosas de post. Y que a veces como que lo quieren guardar, como si fuera un secreto o algo así. Julián, compa, saludos desde Colombia, saludos hasta allá, mi estimado Julián, un gustazo. Ahora, algo que desde el otro día estaba complicándome es que no sé cómo rotar las máscaras, fíjense. O sea, las puedo hacer más chica, la puedo hacer más grande y muy bien, pero no veo un controlador que me ayude a rotarla. Y seguro debe haber. Clic derecho, no. Clic de en medio, tampoco. Si le doy Alt y clic, no. Control clic, creo que no. Shift clic, tampoco. ¿Qué será? Ah, ok. Este modifica el control. Entonces, tal vez con este, no. Ah, aquí está. Control y en la orillita. Y ahí lo puedo rotar. Perfecto. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Perfecto. Excelente. Entonces, esta onda rota hacia la izquierda. Es lo que tendría que hacer. Esta rota hacia la izquierda. Y después vámonos para acá. Creo que ese es good enough. Aquí en medio como que noto que se desprende demasiado, ¿eh? Y creo que es... Sí, desde aquí. Desde aquí rota, más bien como que gira demasiado. Uf, a ver si no es demasiado. Sí es demasiado. Ahora, creo que desde que la tracé la... Ok, no. Control Z. Más bien, voy a tener que dejar la misma distancia en todas partes. Para que sea consistente, porque si no... Va a estar mucho más complicado. Esto está raro, muy raro. Ok, creo que eso funciona más. La rotación me está ayudando. Pero está muy pegada. Voy a tener que separarlo un poco más. Para que sea uniforme. Ahora, tal vez debía haber hecho dos trazos, ¿eh? Ahorita que lo estoy viendo. Pero bueno, lo voy a dejar así por ahora. Les repito, no quiero hacer la mejor roto ahorita. Que pues no estoy tan capacitado. Pero con que me ayude a si lo hice mal. Me estoy dando cuenta apenas que sí lo hice mal. Porque esta forma no respeta nada. No, la voy a tener que borrar. Ay, ok, vamos por otra máscara. Tengo que ver cuál es el movimiento. ¿Cuáles son las formas básicas que está...? Ah, algo que no estoy haciendo es la estabilización. Eso también me está complicando. ¿Dónde está la cabeza? Está bien. Ahí está. Ahora sí estoy mucho mejor. Ok. Entonces, son como... Ahí. Ah, es que aquí el bíceps como que se pierde y lo que queda es el pecho. Por eso está diferente. ¿Ya pensaste cuál background le pondrás al barbudo? La verdad es que no. No es... No sé qué voy a hacer después de esto. No sé si lo que voy a hacer es... como algún tipo de compositing. Sí, ¿verdad? Sería lo más interesante. No sé, fíjate. Ya veremos que... si lo podemos en el espacio o qué. Nada más aquí lo que tengo que descifrar es... ¿Cómo hacer esto? A ver, creo que lo primero que voy a hacer es hacer la roto del pecho. Porque el pecho me va a dar una mejor noción. Y es muy poquito, entonces creo que eso me va a ayudar. Ok, vamos por el pecho. Entonces voy a... Pero sigue el mismo traqueo, entonces... Sí, lo voy a hacer aquí mismo. Todo esto creo que lo puedo seguir hasta acá. Uy, creo que sí lo puedo hacer completo, ¿verdad? A ver, ¿no se mueve mucho? Un poco. Ah, y esto sigue la rotación. No, ¿saben qué? Este lo voy a hacer independiente mejor. Creo que deberías llevarlo a pasear por Asia. Eso podría ser también. Déjenme... voy a hacer esta máscara independiente porque por lo que estoy viendo aquí
no me va a funcionar si mantengo el traqueo de la otra forma. Entonces, literal, voy a llevar todo esto así, así. La voy a hacer completa. Creo que no hay necesidad de estarla partiendo, este específicamente. Todo lo demás no me importa. Ahí está. Vamos a refinarlo un poquillo. Justo en la orillita. Ajá. Ahí está. Ahí está. Con eso es más que suficiente. Y ahora sí vamos para acá. Y vamos a crear nuestros fotogramas clave. Voy a poner uno de este lado. Y también rota, ¿verdad? Creo que por ahí está bien. Joel dice, qué buen canal, muchas gracias. Estás logrando muy bien. Estuve viendo el canal de Creatubers y recomiendan que no se instale el DaVinci por Box. Yo lo he usado por 3 días y no se me ha pasmado ni una vez. A mí me ha funcionado perfectamente. Es, así se los digo, es la mejor versión de DaVinci Resolve que he instalado en mi equipo. Tengan en cuenta que también cada quien va a tener una experiencia distinta porque, pues sí, es una desventaja de Windows. Como cada quien tenemos distintos equipos, porque hay un traqueo ahí medio extraño. ¿Qué está pasando? A ver, espérame. Ah, a ver, espérame, déjeme quitar la estabilización. Tal vez eso es lo que me está causando conflictos. Sí, la máscara está fija, pero... A ver, espérenme porque estoy confundido. Sí, la máscara está fija, pero él se mueve más de lo que yo quisiera. Entonces, lo que voy a hacer es anclarlo. No, tengo que establecer otro punto de traqueo. Vean lo que uno va aprendiendo. O sea, no puedo poner ninguno independiente porque si no va a ser algo muy complejo. Muchas gracias por esos conocimientos compartidos. No hay de qué, mi estimado Joel, es un placer. Voy a hacer una máscara donde solamente voy a seguir el puro sube y baja del cuerpo. Y lo voy a hacer con el core. Entonces, voy a crear una máscara. Yo creo que aquí está bien, en la parte de en medio. Y podría ponerla algo muy general. ¿Por qué no me deja trazarla? Ya vi por qué. Entonces... Sí, no quiero que... A ver si la deformación no me causa mucho conflicto. Pero literal lo único que quiero es que me muestre dónde está mi herramienta de traqueo, está acá. Mocha está perfecto. No quiero rotación, no quiero escala, solo traslación. Literal, solamente quiero la traslación. Y déjenme ver cómo... Ahí está. Vamos a ver si logra traquearlo bien o si yo estoy haciendo algo muy mal. Órale, ya estamos bien navideños, ahora sí. Vamos a ver qué tal están esas músicas. Veo un poco raro el traqueo. Y es que sí, la verdad es que yo lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Es que sí, es que aquí, por ejemplo, se está moviendo esta parte de aquí abajo. Entonces, eso no me sirve. Voy a deshacer este tracking. Híjole, ¿cómo le hago? ¿Qué traqueo? Ah, puedo usar el traqueo de la cabeza, ¿eh? El de la cabeza creo que es muy sólido, ahorita que lo estoy viendo. Entonces, igual y si me voy aquí a la cabeza y a partir de aquí empiezo a crear... Es que lo que no quiero es combinar partes. Pero bueno, eso después veo cómo tendría que hacerlo. Pero por ahora lo voy a solucionar así. Ok, nuevamente. Voy a crear la misma máscara, pero ahora la voy a crear a partir de la zona de la cabeza. Porque creo que eso puede ayudar mucho. Esto va hasta acá. Ajá. Ok. A ustedes, los que ya instalaron DaVinci Resolve 17, ¿qué tal les ha ido? Cuéntenme, me da curiosidad. Si les ha crasheado, si les ha funcionado, si no les ha gustado. Eso me da mucha... Pues sí, curiosidad. Yo espero
Ah, no, pero ¿por qué la creaste allá? Mándala para acá. Ajá, a la parte de cabeza. Ah, es que la tengo bloqueado. ¡Jo! Con razón. Y aquí le vamos a poner que esto es el pecho. ¿Y a dónde se fue mi máscara? Acá está. Se desequilibró un poco, pero no pasa nada. Ay, ¿cómo era para pasar modo edición? La R. Ahí está. Ahí está. Esto va más para atrás. Esto lo voy a dejar recto porque si no va a ser un caos. Iba a decir mucho mejor, pero no, sí está bien ahí. ¿Qué onda, mis manos de drone? ¿Cómo estás? Buen miércoles. Excelente miércoles para todos. Muy de acuerdo. Mitad de semana. Yo no sé en qué momento se van tan rápido los días. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí los días se me están pasando, pero muy rápido. Así, demasiado. Más de lo que quisiera, obviamente. Quisiera que me rindiera mucho más los días. Digo, estoy haciendo muchas cosas y eso es bueno, pero quiero hacer más. Ok, eso está mucho mejor, mucho, mucho mejor. Aquí hay un pequeño movimiento extra. Con eso es más que suficiente. Chance, y si lo muevo. Ok, con eso es más que suficiente. Ok, eso me gusta más. Y aquí ya nada más necesito como seguirla para acá. Y ya, o sea, todo lo demás no voy a necesitar hacerlo, creo. Sí, todo esto ya no lo necesito porque en todo esto ya está cubierto. Ah, no. Ahí hay una partecita muy pequeña que se alcanza a notar atrás. Muy pequeña. Pero obviamente sí la voy a necesitar hacer. La voy a recuperar aquí. Nada más que no alcanzo a ver la rotación, entonces eso va a estar medio. Bueno, lo puedo dejar así, igual. Ok, aquí tendría que ser un poquito más arriba. Ajá. Recorremos tres cuadros. Subimos uno, dos. Un, dos, tres cuadros. Ok, perfecto. Esa máscara está funcionando bien. Avanzamos. Ok, aquí tiene unos problemas. Ahorita lo que voy a empezar a hacer es solamente modificarla con flechas para moverla y Z, Z y X para mover entre un cuadro y otro. Híjole, aquí sí se alcanza a mover. Ahí está con eso. Como que el mayor movimiento es hasta aquí. Ok. Okay. Creo que ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. De repente como que se me ve el borde, ¿eh? No. Como que de repente no alcanzo a ver bien si sí. A ver, nada, déjeme estabilizar otra vez porque se me olvida. Cabeza, gracias. Ah, eso no lo debía haber hecho. Ahí está. ¿Quién inventó el control Z? No lo sé, pero es un genio. A ver, espérame, porque aquí hay un movimiento medio raro. Ahí ya no debería estar tanto. No, sí hay un montón de movimiento, ¿eh? Ok, lo voy a subir más. Creo que por acá más o menos. Estoy trabajando casi casi a ciegas. No entiendo si eso es pecho o si ya es nada más la sombra de lo que está del otro lado.
Yo no me mudo al 17, tengo dos proyectos en 16, espero terminarlos pronto para actualizarme. Haces bien, mi estimado Iván. Qué bueno que tomaste esa decisión. Yo la verdad soy bien desesperado y a veces me cuesta trabajo esperarme. De hecho, por eso me gusta como instalar la versión siguiente sin desinstalar la otra. Porque la verdad es que eso ayuda mucho, al menos a mí, una, a empezar a explorar la herramienta. Híjole, esto va a estar complicado. Esta maniobra nos va a costar mucho, muchachos. A ver si no la regué ahí. Ah, no, funciona. Ok, es que sí rota. Qué bueno, lo hice justo en el momento preciso. Me cuesta mucho trabajo a veces como esperarme a actualizar. Entonces, por eso termino instalando la siguiente versión sin desinstalar la anterior. Y eso, la verdad, me gusta mucho. Y la verdad es que sí, yo sí mudé un par de proyectos. No es lo recomendable. Pero yo sí lo hice y me ha ido súper bien. O sea, muy buena decisión. Porque aparte los renders me han ido más rápido. De hecho, alguien me escribió, no me acuerdo, apenas esta semana, que decía que los renders se los estaba tardando mucho. Yo pienso que puede ser la tarjeta gráfica, los drivers. Pero igual y más bien es un error de la beta para el equipo que él tiene, no sé. De repente eso sí está muy raro. El buen Numa, sí, el tiempo va rápido. Estuve viendo el canal de Armando Ferreira. Tiene muy buen contenido Armando Ferreira. Nada más porque soy bien miedoso y no sé ni siquiera qué proponerle para hacer una colaboración. Pero el dude tiene muy buen contenido. Aparte, tiene acceso a cámaras impresionantes. Estaba viendo que apenas estos días le comentó a Mr. Beast. No sé si conocen a Mr. Beast. Es un chamaquito de 20 años. Que es un genio de YouTube, básicamente. Genio en términos de que sabe perfectamente cómo hacer que la gente vea sus videos. Y hace muy buen contenido, sinceramente. Para el propósito, al menos. Uf, aquí está. No, me voy a comer esa parte. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Aquí hay unas partes medio raras que ya no son del pecho. Oigan, qué compleja es la roto, ¿eh? O sea, yo sabía que era complejo, pero está todavía más pesado de lo que yo esperaba. Yo no sé, la gente que trabaja específicamente con esos programas, pues sí, o sea, son horas como todo de aprendizaje. El buen saco de papa, yo sigo en el 15 y cuando salga el estable veremos si compensa actualizar. ¿Cómo? ¿Ya sabes cuál será el nuevo PC? ¿A qué te refieres con el nuevo PC, mis primos saco de papa? Creo que haces bien con quedarte con la versión 15 hasta ahora, porque es mucho más estable que la 16. Eso sí, estoy completa y absolutamente cierto de eso. Entonces creo que para trabajar proyectos es una muy buena decisión, la verdad. Lo estás haciendo bien. Ok, eso creo que funciona. Es solamente esa pequeña parte del pecho, pero funciona. Ahora, el pecho sí lo voy a cambiar de color porque no me gusta que esté del mismo que los demás. Entonces, la cabeza son magentas. Los trackers son de otro color. El pecho lo voy a poner... Todo lo que es la parte media del cuerpo lo voy a poner en verde. Y todo lo que son brazos y todo eso... Lo voy a poner en azul. Este azul. Antebrazo. Ah, es solamente el tracker. Perfecto. Entonces, así como para ir diferenciando poco a poco cuál es cuál. Dice Mario, Control Z es un invento de... ¡Ah, mira! Warren Titelman, uno de los ingenieros que participaron en el desarrollo del primer interfaz gráfico de la historia en el centro de investigación de la empresa Xerox. ¡Wow! Pues yo creo que hay que hacerle un monumento a ese señor porque qué increíble invento, o sea, es muy necesario deshacer, así, tan sencillo como eso, deshacer. Y aparte que es universal, o sea, no sé si exista algún programa o software en el mundo en el que no se pueda hacer Control Z. No sé si exista, yo esperaría que no, pero pues quién sabe, igual y sí. Es que aparte el pecho se deforma brutalmente ahí. Esta parte está muy complicada, ¿eh? La parte de... ¿cómo se llama?
La parte del hombro. Porque aparte, una está atrás y dos, rota y hace mil cosas. Pero bueno, ahorita vamos a intentar abordarlo. Lo voy a hacer. ¿Cuál fue mi error hace rato? Una es que quise hacerlo muy completo y pues no, está muy, muy pasado. Entonces, aquí el rollo está. Ah, aquí. Estas partecitas. El pecho había sido uno de mis principales errores. Y es que aquí hay como unos dobleces medio raros. Porque ahí como que el músculo hasta parece que le crece. Entonces, eso no es movimiento de una sola parte. Son como dos distintas. Y aparte una parte es pecho y la otra no. Sí tiene acceso a equipos de última generación, pero lo importante es que sabe comunicar. Ah, claro. Sí, por supuesto. Creo que. Porque estamos hablando de Armando, ¿verdad? Sí. Sí, creo que eso es muy importante también. Estoy completamente de acuerdo. Una cosa es que tengas acceso a equipos y otra es que sepas comunicar lo que sea que quieras decir, ¿no? Cosa que él logra muy, muy bien, sinceramente. ¿Qué hacemos con Armando, muchachos? O sea, si ustedes fueran yo y les dice Armando Ferreira, oye, hay que colaborar en algo, va. ¿Qué le proponen? O sea, ¿qué hacemos? O sea, una entrevista hablando de qué específicamente, o un video hablando de qué. Algo que mencionaban que me parecía interesante era como, pero al mismo tiempo no se me hace tan propositivo como para decírselo, es el hecho de como que de un video que él tenga o que grabe con las cámaras que él tiene o que puede tener acceso, ¿por qué no puedo? Hey, ¿por qué? Empezar como yo ver la parte de corrección de color, ¿no? Básicamente. Pero no se me hace tan propositivo. O sea, no, o sea, si yo fuera él, diría, ah, ok, pero pues, ¿qué más, no? No sé. Igual y lo estoy sobreanalizando, pero no sé ustedes qué opinan. ¿Qué podríamos hacer? House Session, ¿cómo estás? ¿No sería más fácil hacer la rotoscopia por la parte externa y luego invertir la máscara? Por la parte externa, no necesariamente. A mí me está funcionando así. Digamos que ahorita estoy siguiendo el método que me estaba diciendo Pablo, mi sensei de la roto y de los VFX, Pablo Mereu. Pero pues digo, igual depende. Uy, ¿qué está pasando? Ah, es que está traqueado con el brazo. Híjole, aquí sí me hizo unas deformaciones bien interesantes, pero no importa porque. A ver, espérenme. Esto termina acá. O sea, yo la deformación necesito terminarla de este lado. Y tal vez aquí me convendría hacer esto y hacer como. Uy. ¿Dónde está la otra parte de esto? Uy, no alcanzo a ver. ¿Dónde termina esta máscara? Debe terminar. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Digo, supongo que podría ser otra aproximación. Pero pues igual depende que se te acomode mejor. En este caso, la verdad, estoy todavía muy a gusto con lo que estoy haciendo. Es mi primera vez, literal. Entonces, ya veremos qué no funciona. Y sobre eso, para la segunda, vamos corrigiendo. Pero por ahora, creo que good enough, sinceramente. Ok, aquí hay mucho movimiento, pero mucho, mucho movimiento. El PC que comprarás. No, todavía no sé, mi estimado saco de papa. Sigo con la misma encrucijada de siempre, porque soy un indeciso y aparte todavía estoy. Ay, sí, es cierto, tengo que mandarle un correo a mi contador, porque no me ha confirmado algunas informaciones que me tiene que decir. Uy, es que está trastabillando mucho esto. Lo voy a mover, pues no me queda de otra, porque si no ni siquiera va a estar uniforme. A ver, ¿qué tan mal se ve esto? Pues no tan mal, creo yo. No tanto como creí que iba a aparecer. No sé, o sea, todavía estoy viendo la parte creo que la MacBook va a ser una muy buena inversión. Miren, finalmente para lo que es tal cual lo que yo hago, que es la corrección de color y toda esta parte, el equipo que tengo, la verdad, todavía funciona bien. Para edición, los proxies son una ventaja así, pero brutal. Y para la parte de color no tengo tanto problema, porque aunque sí a veces necesito hacer playback en tiempo real, la mayor parte del tiempo no. Entonces, pues prácticamente estás trabajando con un steel en la parte de corrección de color.
Digo, independientemente del traqueo de máscaras y ese tipo de cosas, ¿no? Pero fuera de eso, el equipo que tengo me ha funcionado muy bien. Entonces, creo que para lo que más me cuesta trabajo son los streamings. O sea, lo único en lo que sí me está costando trabajo la parte del rendimiento de mi equipo es para los streamings. Entonces, si el rendimiento de esta computadora está bien, no necesito un equipo que me dé un súper rendimiento, sino más bien un equipo que simplemente me pueda soportar la carga del streaming, con lo cual una MacBook de las nuevas que están saliendo me funciona. Es más, la Air funciona perfectamente. Ayer estuve viendo las pruebas de rendimiento y lo que logró Apple frente a los procesadores Intel es una cosa muy buena, muy muy buena. O sea, todos los reviews que yo vi, me falta ver los reviews de la gente que no tiene tratos con Apple. Esos son los únicos que me falta ver. Pero las dos personas que vi, uno sí es un... Bueno, los dos sí son un poco tendenciosos con Apple, definitivamente. Pero aún así, los números, que es lo importante, suelen ser muy prometedores. La única desventaja es que si trabajas con... por ejemplo, el rendimiento en Final Cut es una... Dirían muchos de ustedes, una pasada. O sea... Se ve increíble cómo fluye Final Cut. Entonces, para editores, funciona perfectamente. Las pruebas que vi en Premiere no son tan prometedoras, pero Premiere todavía no está optimizado. Esa es la única desventaja ahorita, que todas las herramientas de productividad que trabajan sobre el sistema operativo Apple todavía no están optimizadas para los nuevos procesadores. Y eso es lo único que hay que esperar. Para ver qué tal fluye. Oye, aquí hizo una cosa bien rara. Tengo que poner... Ah, ahí está. Yo creo que este lo mando para acá. Porque de aquí ya no lo necesito en realidad. Mientras no me estorbe, no hay problema. Ahí está. Entonces, la verdad es que... Yo creo que lo más seguro es que sí compre una MacBook. Incluso una Air. No sé, puede ser la MacBook Pro de 13 pulgadas. O la MacBook Air. Ahí solamente va a depender de cuál yo vea que tiene... Que realmente es más ligera, porque lo que quiero es portabilidad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Me parece una buena opción esa, ya que sería el fuerte de ambos y complementarlo con una charla bien profesional. Pues sí, eso sí puede ser. Una charla. Creo que las pláticas son de mucha ayuda. Y aparte me intriga saber él, porque la verdad no sé mucho de él como de su pasado. O sea, cómo empezó actualmente, si se dedica 100% a YouTube o si tiene como una productora y aparte hace el contenido en YouTube. Eso la verdad no lo sé, entonces creo que estaría interesante hacer algo así. Híjole, creo que lo mejor que quedó fue la cabeza, pero ahí vamos, ahí vamos. Miren, todo esto es un ensayo, es una buena práctica. El buen Numa, una entrevista preguntándole cómo él le llega a las personas o empresas que le facilitan los equipos y demás. Mira, una de las grandes ventajas es que como muchas de las empresas, o sea... Sí, Canon no es estadounidense, ni Nikon, ni Blackmagic, de hecho. Pero el potencial que tiene, el potencial de compra que tiene el mercado estadounidense, pues es mayor que el latino, seamos honestos. Ahora, algo que sí me intriga es que él, yo no sabía, pero él justamente acaba, no hace poco, ya tiene un ratito, pero tiene, ¿cómo se llama? Un canal en español, porque él originalmente su canal fuerte, de casi 500,000 de suscriptores, está en inglés. Pero ya tiene ahora su canal en español y me intriga saber por qué lo hizo. O sea, entiendo perfectamente que el mercado latino es muy grande y además de todo, el español es una de las... de hecho, creo que la segunda lengua de mayor crecimiento en el mundo. Es decir, hay más gente tratando de aprender español en el mundo que tratando de aprender inglés o cualquier otro idioma, porque en primer lugar está el chino mandarín, también por la cantidad de gente que alberga China, pero fuera de eso, o sea, está cañón. Es muy grande el crecimiento que tiene el lenguaje en español. Y yo estoy casi seguro que por eso también lo está haciendo, ¿no? Pero pues sí, sí estaría interesante saber un poco más de su trayectoria y de sus planes y todo eso. El buen saco de papa dice, el problema de comprar la MacBook ahora es que hay que esperar a que salgan bien los programas que no sean de ellos porque el M1 es muy nuevo. Mira, sí, estoy de acuerdo completamente. Y eso es lo que concluyen todas las pruebas. Pero también para ser sinceros, pues es Apple. O sea, la gente, los desarrolladores de empresas grandes lo van a hacer. Y la verdad es que, por ejemplo, el único programa que yo necesito que me rinda al 100% en ese nuevo equipo es OBS.
y UBS lo van a hacer. Y aún con el rendimiento que pueda tener sin estar optimizado, aunque corra con la Rosetta, yo creo que puede ser un muy buen rendimiento el que dé, ¿no? Entonces, eso también me pone bastante tranquilo, sinceramente. No me preocupa. Digo, especialmente después de estar viendo las pruebas que vi ayer. O sea, está mucho mejor de lo que yo esperaba. Mucho mejor. Yo no esperaba algo realmente innovador por parte de Apple. O sea, sí, su presentación decían muchas cosas. Pero pues digo, o sea, elevan mucho todo, ¿no? Pero aún así, yo creo que sí está muy, muy bien. Aquí está un poco más atrás, Daniel. Te estás yendo muy, muy adelante. Ah, pero es que también tienes una desviación aquí. ¿Qué onda, Taz? ¿Cómo andas? ¿Hay una versión de DaVinci optimizada para las nuevas Mac? Sí, sí, eso está muy interesante, pero muy interesante. Eso, híjole, no saben cuántas ganas tengo de ver algún review al respecto. Porque DaVinci Resolve 17, optimizado para procesadores M1 de Apple, promete mucho, promete mucho. Yo los reviews que vi no fueron con la versión 17, porque aparte no eran canales enfocados a postproducción. O sea, desgraciadamente, el contenido que yo he visto actualmente de pruebas con equipos nuevos de Apple han sido exclusivamente de gente que sabe de tecnología, pero no de postproducción. Entonces, pues sus pruebas no te concluyen nada respecto a lo que pues personas como nosotros queremos realizar, ¿no? Pero sí vi esa parte de la optimización de esa versión de DaVinci Resolve. Se ve muy interesante, muy, muy interesante. No sé qué hayan hecho ahí, pero debe estar muy poderoso. Y si compras una capturadora, la capturadora no me lo solucionaría, porque justamente lo que necesito es un equipo que haga el streaming. Entonces, la capturadora lo único que haría es mandarme la señal de mi PC a otro lado. Y ya. Entonces, de hecho, sí necesito una capturadora para mandarla a ese otro equipo, ya sea la MacBook Air o lo que sea. Y entonces ya poder hacer eso. Ahora, otra que también estoy revisando es un switcher de los de Blackmagic, que tienen un muy buen nivel de procesamiento. Ah, está perfecto. Ya con eso se ocultó. Trastabillea, pero bueno, lo voy a dejar así. Ay, me falta toda la parte de acá. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, sí, la capturadora de cualquier modo sí necesito tenerla aparte. O sea, eso es un hecho, totalmente de acuerdo. No, bueno, me va a regañar Pablo con eso que estoy haciendo, ¿eh? Ya, o sea, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, pero al mismo tiempo sí me está costando, pero tremendamente. Aquí hace... Es como por aquí, ¿no? Dice Francisco, ¿recomiendas DaVinci para rotoscopía? No, definitivamente no. DaVinci no es un programa optimizado para roto. Puedes hacerlo. Y si es tu única herramienta que tienes al alcance, dale, o sea, sí, o sea, lo puedes hacer. Pero no es que sea recomendable, sinceramente. Lo recomendable sería Mocha, sería Silhouette, o incluso, obviamente, programas de compositing avanzado como Nuke. Fuera de eso, no. O sea, ni... Bueno, After Effects también creo que puede ser una buena solución. No está optimizado tampoco, pero es una mejor solución que DaVinci, eso sí. Ahora, algo que estoy pensando ahorita es que con las nuevas mejoras que le hicieron a Fusion, igual ya está un poco mejor. O sea, creo que valdría la pena esa revisión. Yo creo que, obviamente, una persona como Pablo, dedicada más a la roto, te puede dar una mejor respuesta. Pero yo lo que te diría es, primero Silhouette, después Mocha, después Chance Nuke, después After tal vez, y de ahí Fusion valdría la pena revisarlo, pero no sé, no lo sé con certeza. Ok, esto está un poco mejor. Dice Joel, ¿sabes cuál es el precio de la suscripción de Mística? Sí, Mística son, me parece que 99 euros al mes, o creo que la versión anual... ¿Son 1,000 euros? No. ¿Sí? No me acuerdo. Creo que debí haber dicho no me acuerdo, ¿verdad? En vez de sí. Pero lo podemos revisar rápidamente, muchachos.
SGO es la empresa que desarrolla Mística. Y podrías usar Logic para el podcast. Eso yo no lo había pensado, mi estimado saco de papa. Pero la verdad es que sí, tienes toda la razón. Sí lo haría, sinceramente. Products Mística Boutique. ¿Por qué está lento esto? Según yo, mi internet está óptimo. By now. Ahora, recuerden que tienen una versión de prueba. Y no solamente es una versión de prueba. No te ponen marca. O sea, por ejemplo, estamos acostumbrados a que la versión gratuita de Resolve, por ejemplo, te pone marcas de agua bajo ciertas cosas. La versión de prueba de Mística te incluye todo. O sea, puedes hacer todo. Puedes trabajar en 4K, en 8K. Puedes usar HDR, puedes utilizar todos los efectos, o sea, el 100% del programa te lo dan gratis en la versión de evaluación y son 30 días, o sea, Adobe te da 7 días nada más, Mística te está dando 30 y aparte, si después de esos 30 días quieres seguirla probando con esta versión gratuita, mandas un correo y te pueden renovar la licencia gratuita, o sea, en total son 60 días de prueba en realidad. Y te puedes comunicar con ellos para ver en qué te pueden ayudar, ¿no? Entonces, vaya, o sea, eso vale mucho, mucho la pena. Les confirmo entonces los precios. Cuesta 99 euros la versión que es de pago mensual, una vez que ya hayan terminado la versión de evaluación, y la versión anual cuesta 990 euros. Ajá, ahí está. ¿Qué onda, Beth? Buenas tardes. Llegué bien tarde porque ayer me desvelé haciendo mis proyectos de la escuela, me dormí como a las 6:30. Pues despertaste muy temprano, ¿no? O sea, apenas si dormiste 6 horas. Yo con 6 horas no lo logro. No lo logro simplemente. Vice para arriba. Ok. Ok. Entonces aquí vamos a crear otra máscara que va a ser esta de acá. Dice el buen José, Fusion vino agresivo en cuanto a roto. Habría que revisarlo, ¿eh? Lo que sí vi es, por ejemplo, lo de las shapes. O sea, para la parte de motion graphics, ya le están metiendo galleta. Ya le están metiendo una muy buena pulida a la parte de motion graphics. Y eso está súper bien. Porque algo que sí fastidiaba mucho era no poder tener tanta flexibilidad en motion graphics. Pero ahora están haciendo un muy buen trabajo, sinceramente. Pero no he revisado la parte de rota, sinceramente. ¿Numa Mística necesita más recursos que DaVinci? No. Si tu computadora corre DaVinci, puedes utilizar sin problemas Mística. Y algo que yo me he dado cuenta es que funciona todavía mejor. O sea, algo que yo voy a repetir hasta el cansancio, o más bien hasta que deje de ser cierto, es que Mística tiene una estabilidad brutal. O sea, es brutal la manera en la cual trabaja Mística en términos de la optimización que tiene. O sea, es muy, muy ágil, pero aparte de todo, es muy preciso. O sea, el procesamiento que tiene es mucho más preciso que el de color. O sea, yo creí que con la nueva actualización de DaVinci Resolve iba ya a darle competencia a la ciencia de color que tiene Mística, pero todavía no. Todavía no. O sea, Mística sigue siendo una mejor solución. Repito, o sea, depende qué es lo que quieras hacer. Mística, desgraciadamente, no puedes hacer una edición fácil. O sea, se vuelve muy pesado editar en Mística, la verdad. Yo no lo recomendaría para edición. Si te interesa editar, definitivamente DaVinci Resolve. O llevar un proyecto de 0 a 100, desde que estás editando hasta el finishing, y solamente tienes que usar un programa por la agilidad, pues sí, vete con DaVinci porque es más práctico. Pero DaVinci te da más precisión. Perdón, pero Mística te da una mayor precisión. Entonces, depende cuáles sean tus prioridades. Pero en términos de optimización, Mística corre súper bien. Dice Iván, yo deseo pronto poder usar la Magic Mask de DaVinci 17. Creo que es muy útil para muchos de nosotros. De hecho, para serles honesto, una parte de mí. Es más, vamos a hacer un experimento rápido, así, en fa. Ustedes saben que yo llevo ya 3 semanas. Déjenme ir viendo Resolve. Llevo 3 semanas haciendo esta roto. Esto es necesario si lo que yo quisiera hacer son VFX. Si lo que yo quiero hacer es un compositing donde esta persona, en vez de estar en una azotea, quiero que esté en el espacio, quiero que esté en Rusia, quiero que esté en cualquier parte del mundo, pues obviamente voy a necesitar hacer una roto de mucha calidad para que el compositing se vea perfecto. Pero,
para corrección de color no necesitas tanta precisión, porque el mismo difuminado y la misma naturaleza del color no puedes hacer cambios tan agresivos, porque ya se sale completamente de lo realista o de lo que quieres estéticamente. Todavía se está abriendo. Entonces, posiblemente con la Magic Mask sea suficiente, y la verdad es que lo podríamos hacer en 3 minutos, 5 minutos máximo. Vamos a probarlo, ya me dio curiosidad. No recuerdo dónde está este material, eso sí. Déjeme cerrar esto. ¿Cómo puedo saber dónde está este material? A ver, es este que está acá, Sources. Clic derecho, no. Acá está. Acá está, creo que es este, footage. Perfil, train. Ah, este, es este. Pues déjeme copiar la ruta, déjeme ir a DaVinci Resolve, crear un nuevo proyecto. Y ahora nos vamos a Media, pero primero necesito jalar una carpeta de acá. Opa, ¿qué hice? Ahí está. Entonces, por ejemplo, de aquí, mandamos para acá. Aquí está mi secuencia. Está corriendo a 24 cuadros. ¿24? Según yo son 25. Lo voy a mandar a 25, porque según yo son 25. A 25 cuadros. Perfecto, 1080 me parece perfecto. Este por cualquier cosa lo cambiamos, porque luego hace cosas medio raras. Ahí está. Y vamos para acá. Sí. No. ¿Por qué le puse change? No. Si yo lo estoy cambiando es por algo. 25, 25, no me lo cambies a 24, déjalo en 25. Save, change. Y ahora sí, don't change, ahí está. Creamos una línea del tiempo. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal corre la Magic Mask con esto. Yo duermo menos, dice Numa. Muy mal, muchacho. Digo, si tú te sientes a gusto con eso, está bien. Pero si puedes dormir más, yo creo que le harías un bonito favor a tu cuerpo, porque sí se necesita. Oigan, esa música está... Está interesante, ¿eh? Déjeme subirla aquí para que... A ver si puede identificar mejor. Más de esto y más de esto. Eso creo que lo va a leer un poco mejor. Y a partir de aquí trazamos la Magic Mask de este lado. A ver si no tenemos problemas de... Esto es una persona, queremos que sea lo mejor posible. Es más, lo voy a dejar en faster para que la calidad... Esta es mi persona, no sé si la alcance a leer ahí, vamos a ver. Vamos a ver. Buenas, ¿cómo estás, mi estimado Tony? Bienvenido. Muy bienvenido sea usted. ¿Por qué no puedo ver la máscara? Ahí está. Entonces, aquí está la máscara. Está muy... No muy mal. Miren, creo que podría ser suficiente. Ahora, lo que no sé es por qué se está yendo tan lejos, ¿eh? No sé si... no. Creo que la voy a tener que dejar así. Vamos a dejarla así. Vamos a ver qué show, ¿no? Y vamos a hacer que la analice. Ahí ya se salió completamente. Pero recordemos, esta máscara está enfocada a corrección de color. Entonces, supongamos que yo quiero que este personaje luzca un poco más expuesto de lo que quiero que se vea mi fondo, ¿ok? Entonces ese va a ser mi objetivo en términos generales. Vamos a ver si la Magic Mask lo logramos. Y quisiera dormir más, pero no puedo. Pues ahí sí ya es un tema pues más complicado, definitivamente. Te entiendo. A mí me pasó mucho, mucho tiempo y es horrible. Bueno, a mí no me gustaba definitivamente. Hay unas partes que sí no me van a gustar. Ahora, podemos complementar, obviamente. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos... ¿Qué? Ahí está. Ahorita tenemos... esto sí se ve horrible, ¿eh? Pero igual y funciona. Ay, esta parte sí... Sí le costó trabajo esta parte, ¿eh? Mucho, mucho trabajo. Especialmente porque esto no lo quiero. Pero ahí tendría que seguir analizando si quisiera... ¿Dónde hice ese trazo? Acá atrás. Ahí está el trazo. ¿Quiero seguir analizando? No. Lo voy a dejar así. Miren, repito, esto es en términos generales para una corrección de color, entre comillas, normal.
Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí ya tengo mi mat. Entonces, no tengo necesidad de estar viendo esto así. Solamente lo puedo mandar para acá. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo empezar a incrementar esto de acá. Ahora, aquí es donde va a estar el conflicto, ¿no? En que esta máscara se va a ver, pues, tremendo. Pero, pues, para eso tengo controladores acá que me van a permitir reducir esto. Y no solamente reducirlo, sino darle un blur. Y recordemos, como es corrección de color, solamente, en teoría al menos. Mucho más shrink, ¿eh? Ok, esto es lo máximo que le puedo dar. Consistencias 2, perfecto. El blur se lo voy a marcar así, pero brutal. Vamos a ver si eso me funciona de algo. Que creo que no al 100. Sí, no. En este caso sí es demasiado lo que estoy tratando de modificar. Este es el antes, este es el después. En términos generales funcionaría, pero sí está muy, muy abrupta la máscara, la verdad. Tal vez sí, Smart Refine, lo incrementamos. Tal vez, a ver, voy a intentar otra cosa. Vamos a reiniciar la máscara. Y vamos a tratar de. ¿Cómo se dice? A tratar de mejorarla. Le voy a quitar un poco del gamma que le había puesto, porque igual eso le causa conflictos. Levantamos lift mejor. Ajá, más lift y menos gamma. Creo que eso puede funcionar. Tal vez ahí. Es que nuestros ojos sí compensan bien, pero. Uy. Es que si no, le voy a quitar contraste. ¡Opa! Eso es demasiado. A ver, espérenme. Otra vez. Vamos a ponerle gamma. Ya, con eso, no tanto. Bueno, sí, más acá y menos acá. Ok, pues. O sea, nuestros ojos lo ven bien, pero la computadora tiene que verlo perfectamente también. Entonces, ahora sí, vamos a intentar nuevamente la Magic Mask y voy a tratar de pulirla mucho mejor, porque creo que desde un inicio la había dejado muy mal. Por ejemplo, aquí todos estos bordes están muy, muy mal. Muy, muy mal, de hecho. Y aquí déjenme quitarle de este lado. Ahora, algo que sí no es bueno, definitivamente, es estar poniendo y quitando, pero vamos a ver si la puedo refinar bien. Smart Refine, no sé qué tanto le pueda dar a esa parte. ¿Ya se me trabó? Ah, a ver si no se. A ver si no se traba por completo, mi estimado Da Vinci Resolve. Estábamos diciendo que eras muy estable y no sé qué. Bueno, más estable que la 16, que ya de por sí la barra no está muy alta, ¿verdad? Ok, ya se repuso. Smart Refine, quiero incrementarlo, pero mucho. O sea, vámonos hasta allá. 60 si se puede, amigo. Vamos a ponerlo en 100, a ver si se deja. 90 es lo máximo. Ok. Mira, ¿funciona mejor? Ok. Ah, es que ahí el color está muy abrupto. Uy, no, 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 no. Control Z, ahí está. Déjeme ver, quitarle de este lado. Ponerle. Es. No sé. Ok, creo que eso funciona. Y creo que las partes que más me causan conflicto son justamente las de la piel. Un poco las de la barba y estas partes. O sea, no sé por qué las está interpretando como. Como que no son, cuando sí son. Ok, un puntito nada más. Igual y eso funciona. Ahí está, creo que eso podría ser. ¿Qué tal, mi estimado Rudy? ¿Qué procesador tienes y de qué generación y cuánta memoria RAM? La verdad no es nada muy acá. Es un procesador generación 6 de Intel. Es el 6700K i7 y 32 GB de RAM. Ahora, ahí sí el traqueo está muy mal. Ah, no, ¿o sí? Vamos a ver qué tal lo hace. Miren, toda la espalda ya se fue muy lejos. No lo está logrando. Los tenis, como que de repente los marca. No, los brazos ya, bye. No, 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 olvídalo, olvídalo. La mejor versión había sido la pasada. Que en realidad es simplemente dejarlo así. Ah, no, espérenme.
Tal vez, es que también en calidad no le estoy poniendo lo mejor, para serles honesto. Porque tampoco quiero que se trabe demasiado mi equipo. ¿Cuánto es lo más de blur que le puedo poner? Le puedo poner 100, nada más por curiosidad. Eso posiblemente funcione. Para la corrección de color, obviamente, estamos hablando. Nada más, es la última que voy a intentar. Voy a traquear esto, bueno, a... ¿cómo se dice? No es traquear, es... Pues sí, es como un tracker de máscara, básicamente. Vamos a ver qué tal responde. Le puse en Better, entonces va a ser un análisis un poco mejorado, quiero creer. Better y líneas más cortas, a mí me ha ido mejor. Líneas cortas, tienes razón. Porque cuando haces líneas muy largas, como que lo quiere interpretar demasiado extraño, ¿no? Mira, eso va mejor. El Better está haciendo un mucho mejor trabajo, ¿eh? No por nada dice Better. Digo, tarda más. Pero voy a tardar más yo haciendo. O sea, mis máscaras en Silhouette, recuerden que llevamos como aproximadamente 6 horas o más de trabajo. ¿Y en qué voy? Voy aquí. O sea, esto es lo que llevo y no es perfecto de todos modos. Obviamente estamos hablando de una persona que no tiene la más grande de las experiencias con esta parte de la roto. Pero al final del día, lo que estoy buscando es justamente pues una solución que me permita hacer color de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, siendo así, igual y la Magic Mask para mí es más que suficiente. De todos modos, voy a entrar al curso de roto de Pablo porque creo que es muy importante saber de eso. Bueno, eso funciona, ¿eh? No va tan mal, la verdad. No va nada mal con lo que estoy haciendo aquí en la parte de Silhouette. De hecho, me gusta, sinceramente. Me gusta cómo va. Pero, estamos hablando de horas de diferencia de trabajo. Entonces, habrá que ver cuál es entonces lo que a mí más me funciona. Ya vamos a más de la mitad. Voy a dejar que termine, porque sí lleva bastante. Ahora, la parte de abajo de los tenis, creo que no la está haciendo. Pero ahorita vemos. Ya casi termina. Ahí estamos. Entonces ya terminó. Voy a quitar este sombreado y vamos a ver cómo está la versión final. La verdad, creo que para la corrección de color que queremos hacer, va a ser más que suficiente, ¿eh? Vamos a ver acá. Incrementamos un poco el gain. ¿Por qué no me dejas? Ahí está, incrementamos más el gain. ¿Por qué no lo está? Ah, es que estoy mandando otra señal, perdón. Ahí está, sí, me excedí, perdón, perdón, no, 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 no. Ahora sí. Incrementamos acá, por ejemplo. ¿Qué tanto? Pues lo que necesito de este lado, ¿por qué no lo estás haciendo? Ahí está. Vean la diferencia. O sea, esto para corrección de color funciona. Eso es lo que a mí más me impacta de esta cochina Magic Mask, porque les repito, esta máscara en términos de compositing no sirve. O sea, esto es demasiado agresivo, es está muy sucio, pero para corrección de color, seamos honestos, o sea, funciona muy, muy bien. Y por ejemplo, si yo le añado a esto una salida, que sería con esto, e invertimos el key, para ver, es... Denme un segundo. Eso sí, tarda un poco en reaccionar. Ahí está. Y ahora lo que hago es, no sé, por ejemplo, puedo llevar a que el fondo sea más cálido. Vamos a llevar el gain hacia los cálidos. Y funciona. O sea, esto ya es muy agresivo, ¿no? Y claro que aquí ya los bordes ya se notan demasiado. Pero ¿qué pasa si le pongo punto 3? Este es el antes, este es el después. Vamos a punto 5, chance y si aguanta. Repito, para corrección de color, la verdad es que es suficiente. Ahora, algo que no sé por qué está sucediendo es que está muy lenta la reproducción.
No sé qué está pasando aquí con. No sé si es mi compu o si es que estoy corriendo varios programas al mismo tiempo, pero está un poco lento. Pero el antes y el después de esto, a mí personalmente me convence. Es más, vamos a bajar un poquito la exposición a la parte del fondo. No podemos ser tan agresivos por las mismas limitaciones, pero funciona. Ya, eso es demasiado, se nota demasiado. Pero si no hago mis tonterías, punto 2, yo creo. Hasta ahí. Sí se sigue notando demasiado. Este no lo voy a hacer. Pero vaya. Mi punto es, la Magic Mask es una cosa que para color funciona perfectamente. Para, en términos de roto profesional, definitivamente no. No es la opción. Pero sí te puede facilitar mucho la vida. Ahora sí, vamos a regresar con esto. ¿Dónde estamos? Estábamos acá. Lo tengo traqueado de ese lado. Perfecto. Y vamos a hacer unos cuantos fotogramas clave. Vámonos por acá, recorremos. Vamos a tratar de trabajar un poquillo más rápido. Tal vez no sea lo mejor, ¿verdad? Porque se supone que lo que queremos es precisión y. Miren, yo me conformo con que el resultado que vaya a tener sea al menos un poco mejor que el de la Magic Mask. Ya con eso me doy por bien servido. Opa, creo que giré demasiado, ¿verdad? ¿O no? Ah, ya vi por qué. No, ahí no. Me equivoqué. Es lo único que no me gusta, que de repente sí me confundo mucho con los fotogramas clave. De repente no le atino. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mucho mejor. Entonces estamos siguiendo el antebrazo. En esta parte ya no necesito esta máscara. O sea, literal, puede irse para acá a esconderse. Y siempre y cuando no aparezca, todo bien. Ahí está. Y hacia adelante, déjenme ver. Aquí sí la voy a necesitar, definitivamente. Pero quiero creer que va a ser un poquillo más fácil. Ay, aquí me falló esta máscara, ¿eh? Tengo que corregirla. No puede ser. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo me pudo haber fallado tan feo esa otra máscara? No lo puedo creer. Sí, es demasiado el margen de error. Ok, ¿dónde desaparece? Aquí de este lado. Creo que es por ahí. Ajá. Ok, se oculta. Sí, perfecto. Ok. Vamos a llevarla del lado azul. Y vamos a ver esta máscara. ¿Por qué falló tanto en esa parte? Ah, es que la corté antes. Lo voy a dejar así, a ver si nadie se enoja. Me refiero a Daniel del futuro que tenga que hacer el compositing de esto, a ver qué pasa. Creo que es un exceso de máscara lo que estoy haciendo, pero bueno, vamos a ver si sí o si no. Creo que voy a cambiar el bíceps. ¿Este qué es? Este es como una parte. Uy. No sé qué sea, pero lo voy a cambiar a un como tipo cian. O un azul distinto para diferenciar el derecho del izquierdo. Este también es de acá. Es este. El hombro también es del otro lado. No es tanta la diferencia, pero suficiente, creo yo. Ok, venga. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, si sí es un buen. Ya me estoy arrepintiendo, muchachos. ¿Y saben qué es lo peor? Que aquí me falló. Aquí en esta parte sí se ve. Y no lo marqué. Es este. Vamos a ver dónde se marca. Es a partir de aquí.
Pero entonces vamos a meter presencia de este lado, por ahí. Dani, hazlo bien, recuerda que eres un mereo. No, mereo, yo no. Pero, pero es que sí está bien pesado. Me hace reconocer aún más, o sea, no porque antes no los reconociera, pero ahora con esto aún más a la gente que hace roto. Sí es, o sea, independientemente del aspecto técnico, o sea, en términos técnicos como tal, no es complicado, o sea, es algo muy sencillo en términos técnicos, repito, o sea, son máscaras y son fotogramas clave, se acabó, eso es todo. El problema está en saber dónde trazar las máscaras, en qué momento poner el fotograma clave, todo lo que tiene que ver con el procesamiento humano, tal cual. O sea, sí está muy pesado. Muy, muy pesado. Y sí. Por ejemplo, no sé, no sé qué otro ejemplo poner. Ok, vamos a poner otra máscara ahí. La voy a poner ahí mismo. Entonces vamos a hacerlo acá, 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 acá. Y vamos a ver. Eso sí, el nivel de satisfacción sí es muy alto, la verdad. Porque imagínense ustedes estar recortando, yo qué sé, a Chris Evans, ¿no? En Avengers. Obviamente no lo recortas en toda la película. O sea, hay un montón de artistas que se van dividiendo escenas. Bueno, más bien, creo que prácticamente un estudio hace solamente una escena, casi, casi. Un estudio completo. Y toda la gente se dedica a roto de personajes individuales y cosas así. Pero el nivel de satisfacción sí debe ser bastante alto, la verdad. Porque aparte, aunque siga siendo industria cinematográfica, seamos sinceros, o sea, es mucho más fácil entrar a la industria de VFX que a la industria, por ejemplo, de color. O peor aún, director, ¿no? O ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántos artistas de roto necesitas por película? O sea, son cientos, cientos de roto artists. ¿Y cuántos coloristas necesitas por película? ¿Cuántos editores? ¿Cuántos directores? ¿Cuántos directores de foto? ¿Y cuántos roto artists? Miles. Bueno, no miles, pero cientos. Entonces, eso sí, si tu objetivo es como entrar en la industria del cine como tal, éntrale por la parte de la roto y sí o sí vas a trabajar en un proyecto súper choncho porque es de lo que más se necesita. Entonces, obviamente, también depende si te gusta, ¿no? Si no te gusta, pues no, ni para qué. Porque sí, sí es mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Y como Daniel no es paciente, ya se nos está desvielando. Vean, por ejemplo, esta máscara, por supuesto que no es admisible para un proyecto profesional. Pero aquí también están los huecos mentales. Aquí se me olvidó activar esto, el bíceps, gracias. Por ejemplo, hace rato que preguntaban de Fusion, yo no sé si se... Ah, sí se puede, pero no tan fácil como hacer esto para estabilizar una imagen y poderte hacer la vida más fácil con la roto. Pero sí, de que se puede, se puede. Ahí está. Ok, ¿eso es suficiente? Yo pensaría que sí. Híjole, aquí. ¿Dónde se termina de alejar? Yo creo que aquí, ¿no? De hecho, aquí empieza como a rotar en esta parte. De hecho, desde aquí ya está rotando. Ok, acá como que... Es que aparte, esas como deformaciones tan sutiles, ya ni sé cómo manejarlas. O sea, las corrijo, las dejo. ¿Qué tan...? O sea, la parte de la experiencia es súper importante. Porque no sé qué tan... O sea, sí, tienes que ser muy preciso. Pero dentro de esa precisión hay un margen de error.
Entonces, o sea, pixel por pixel no va a ser exacto la roto. Aunque en teoría tendría que serlo, claro. Pero, o sea, siempre te vas a comer, aunque sea un pixel. O sea, no estoy diciendo que la predicción no sea muy buena. Pero un pixel sí te comes. Ok. Oye, aquí como que rotó otra vez, ¿verdad? Y esto no lo registró. Ok, ahí baja. Ok, eso está muy bien. Y también como el estar al pendiente de en qué momento vuelve a aparecer cada pieza. Iván, la rota es de mucha paciencia y cuidado. Espero tener ambas cuando haga mi primera roto. Sí, ¿eh? Mucha paciencia. Más de la que muchos tenemos, tal vez. Les soy honesto, ya me está empezando a pesar el trabajo. O sea, las primeras dos sesiones dije, ah, ok, va, va, va. Pero sí es mucha inversión de tiempo. Y creo que también por eso es muy importante considerar la preproducción. O sea, ustedes imaginen, ahorita porque lo estoy haciendo de práctica solamente, pero ustedes imagínense que esto fuera un proyecto que yo quiero hacer, un cortometraje. Y de repente yo mismo estoy haciendo la post y empiezo a hacer el compositing. Y ya después de que hice toda esta roto de horas, de quién sabe cuánto me voy a terminar tardando. Resulta que digo, híjole, es que no necesito tanto tiempo o tal vez necesito otra toma distinta. Esta no me sirve para mi edición. O sea, ¿vas a echar a perder 6 horas de trabajo? ¿De trabajo duro y tedioso? No, hazte una buena preproducción y entonces ya tomas decisiones. Entonces, eso también es, te hace valorar también eso, creo yo. Es También creo que por eso es muy importante estar trabajando como en distintos departamentos, para que te ayude a valorar el trabajo de otras personas y a tomar mejores decisiones durante todo tu flujo de trabajo. O sea, creo que un director que alguna vez en su vida hizo roto, que alguna vez en su vida hizo dirección de fotografía, que hizo iluminación, que fue asistente de dirección y todo eso, o sea, que pasó por todos esos puestos, puede ser mucho más crítico en su toma de decisiones pensando en qué va a ser lo mejor para la producción. Entonces, saber ese tipo de cosas es de suma importancia. O sea, tal vez yo no voy a ser un artista de roto, y de hecho no, ahorita estoy convencido de que no voy a ser un artista de roto porque no es mi pasión, sinceramente. O sea, no es algo que yo muera por estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero sí me ayuda mucho a pensar en otras cosas, en las implicaciones que tiene. Pues justo para la corrección de color, para el tema de planeación de un proyecto. Y otra cosa muy importante, si en algún momento yo quiero un proyecto de bajo presupuesto, donde no tengo para pagarle a un artista de roto, pues aunque no me vaya a salir al 1000% como a algún profesional, pues mínimo voy a tener la capacidad técnica de hacerlo, ¿no? Entonces, eso también es importante si quieres hacer proyectos de bajo presupuesto. No sé, hay muchas cosas implicadas que te generan mucho beneficio el estar practicando otras habilidades que no son necesariamente de tu área principal de expertise. Igual para el color, ¿no? Pon tú que usas la Magic Mask y está muy bien, pero ¿qué tal que la perfeccionas con un poquito de roto? Eso está todavía más interesante, la verdad. O sea, si yo la Magic Mask que hicimos hace rato le meto un poquito de roto, tal vez no el trabajo que estoy haciendo con esto, pero sí una horita extra, entonces ya puedo tener una máscara prácticamente perfecta. Entonces, eso también es muy importante considerarlo. Creo que está por acá. Perfecto. Y ahí se oculta, quiero creer. Sí se oculta, se muestra la parte, digamos, baja. De hecho, aquí creo que lo voy a aprovechar con este lado. Hasta yo me confundí. Aquí sí bajas. Ajá. Aquí sí bajas durísimo. Aquí no lo necesito, no te deformes tanto. Aquí me está haciendo unas cosas medio raras.
pero las puedo sobrellevar. Si aquí lo pongo acá y aquí lo pongo de este lado. Ok, suficiente. Y ahora vamos para el otro lado. Aquí tendría que estar acá. Poquito más abajo. Y acá también. Uy, déjeme salvar porque sentí que que se me iba esto. Sentí que moría el proyecto. Okay. Ahí está. Eso está perfecto. Bueno, no está perfecto, pero ahí vamos. Ahí vamos, muchachos. Ahí vamos, poco a poco. ¿Qué hora es? Son... En 5 minutos hacemos una pausa, ¿vale? Ya llevamos 1 hora y media dándole a esto. Entonces, en 5 minutitos nos damos una pausa. De 5 minutos. Y a ver si puedo terminar los brazos. No lo puedo creer. Hijo, la mano. La mano no se mueve, ¿o sí? Híjole, un poquito. Uf, la mano va a ser un caos. Vean eso. ¿Qué onda, Carlos? Qué interesante. ¿Qué programa es? Alguien me dice, por favor. Se llama Silhouette, mi estimado Carlos. Silhouette de Boris FX. Está en el título, según yo, del directo. Y es de rotoscopía. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es sacar esta información para poder después eventualmente mandar a este muchacho a algún otro fondo o hacer algún tipo de compositing al respecto. Pero ve nada más lo que llevo, es bien poquito. Y esto me ha tomado alrededor de 5 horas o más, o 6, tal vez ya llevamos 6. 6 horas nada más hacer esto. Pero bueno, todo sea por el aprendizaje, ¿verdad? Creo que la mano será lo más fácil, seguramente. No, bueno. Ojalá fuera lo más fácil. ¿Qué vamos a hacer? La mano no la voy a hacer ahorita. Me atrevo a decir que no voy a hacer la mano. Nah, sí hay que hacerla, sí hay que hacerla. Pero me da mucho miedo, la verdad. Porque sí, en esta parte no hay problema. Aquí como que todavía X, ¿no? Pero la primera parte, esta parte. Porque están los dedos, y sí, los puedes trazar, pero después se esconden. Entonces necesitas un trazo para los dedos y otro para los nudillos. Y ahí como que se empalman, según yo. Entonces hay que ver cuál va a ser la mejor alternativa al respecto. Este lo pintamos de acá. Gracias. Entonces, voy a hacer primero la de atrás. Se me hace la que es un poco más difícil, creo yo. Pero a ver, ¿qué trazamos primero? Hay que analizar muy bien. Creo que es solamente esta parte de aquí. Y aquí cortamos y entramos. Solamente como esta parte del no sé qué es. No sé. Creo que también por eso a la gente que estudia justamente VFX y compositing les dan un poco también de anatomía. Y es muy importante. Más que nada, dibujo. Y conocer un poco el cuerpo humano a través del dibujo es súper importante para saber el tipo de movimientos que hacen. Vean eso, o sea, una parte es pulgar, pero otra parte es como el nudillo del pulgar. Y otra parte es el dedo índice. Y esa rotación no sé cómo hacerla, ¿eh? No tengo idea. No, las manos las voy a dejar al final. Prefiero primero terminar los brazos completos. Creo que lo único que me falta es la parte baja de los brazos, que solamente aparece aquí.
En toda esta parte sí aparecen brazos. Es importante. Pero creo que en la parte... Ah, aquí también. En la parte de inicio... ¡Ay! Y me falta esta parte del antebrazo. ¿Qué pasó, Daniel? Se me fue por completo. Es esta. A ver, espérenme. Esta parte de aquí la corté de este lado pensando que ya no aparecía. Lo mismo que me pasó con el otro. Este lo voy a poner aquí más o menos, un poco más de rotación. Wow, se me fue por completo. Pues es todo esto básicamente. Y espérame, porque no entra hasta allá. Ok, literal un cuadro antes está acá y un cuadro antes prácticamente no existe. Ok, ahí está mucho mejor. Creo que por ahí sería una mejor opción. ¿Qué? ¿Dónde está Pablo? Pablo, yo espero sinceramente que no aparezca. Porque seguro lo estoy haciendo todo mal. Y me daría mucha pena que vea cómo estoy haciendo esto. Pero ya veo un montón de máscaras encimadas. Y veo lo que según yo son una calidad muy deplorable de esto. Entonces yo, muy honestamente, preferiría que no esté. Ojalá que no lo invoquen, muchachos. Esto es demasiado, bro. Ya sé, mi estimado Jorge. Ya sé. Pero pues hay gente que lo hace a diario y con un montón. O sea, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, de esa increíble secuencia de la pelea en Avengers? En la última. Tuvieron que hacer roto de todos y cada uno de los personajes que ahí aparecen. Todos. O sea... Si no están seguros de qué parte les estoy hablando, déjenme mostrarles antes de irnos a un pequeño corte. Ahí les va, ahí les va. Si ustedes buscan Avengers Infinity War Fight, supongo. Digo, spoiler alert, puede que vean muchos spoilers, ¿no? Pero pues digo, ya espero que la hayan visto. Cuando aparece todo mundo, ¿dónde están? Es solamente Iron Man contra Thanos. A ver, creo que aquí vienen todas las... Ahora ese es de Disney, espero que no me quieran meter un strike por andar metiendo imágenes rápidas de Disney. Nada más, va a ser rápido nada más. Esto es de Spider-Man. Digo... Obviamente todo, así el 100% de la película tiene roto. Pero ustedes imagínense hacerla roto de este tipo de secuencia. No, esta no es. ¿Cuál es? ¿Dónde están las peleas? Porque dices, bueno, todavía cuando hay uno o dos personajes principales, pues están en grande. Entonces no tienes mucho problema. Y cuando son digitales, pues ya son otro tipo. Ah, pero por ejemplo... Bueno, aquí no. ¿Dónde está esa pelea gigantesca donde entra todo mundo? No, este es donde están todavía en... ¿Cómo se llama? En Wakanda. Híjole, no sé cómo buscarla, la verdad, pero... No, esta no, esta es Wakanda. Fight Scene, tal vez sea esta. ¿Sí es aquí donde aparece todo el mundo? ¿No es esta precisamente esta parte? Pero vaya, hay una parte, si ustedes recuerdan, donde aparece todo mundo. Todo mundo que apareció en las películas pasadas aparecen. Y a todo mundo le tuvieron que hacer roto. O sea, ustedes imagínense que de repente les llega a su estudio ese tipo de trabajos. O sea, qué divertido, la verdad. Qué interesante. Pero al mismo tiempo es como de... ¡Uy, qué pesado! O sea, sí es mucha, mucha labor. Ah, mira, ese brazo ya lo terminé. Qué bueno. Y de acá creo que ya no aparece. Entonces, perfecto. Y había una parte que me faltaba de esa otra pieza. Es otra pieza. Es un antebrazo, Daniel, no una pieza. Ah, y es que también yo aquí lo arruiné porque más bien va hasta acá. Más o menos así, más o menos así.
Sí. Más o menos. Y claro que esto no va aquí, Daniel. Porque su antebrazo no está ahí, está hasta acá. Y yo lo discriminé horrible. Porque creí que ya no aparecía. Pues casi, casi lo alineo de una, Eso es lo bonito del traqueo, la verdad. Sinceramente creo que debía haber empezado con imágenes un poco más inorgánicas, Porque empezar con algo tan orgánico, sí me está costando la vida. La vida social que no tengo. Si Pablo ve esto, te deshereda. ¿Qué tal, mi estimado Juan? ¿De qué te perdiste? ¿De mucha roto? ¿A qué andamos con mucha roto? ¿Cómo la ves? Francisco, es Capitán América contra Iron Man. No hablo de esa pelea, no la de Cold War, no, de la secuencia de Infinity War. Es la escena final de Endgame, exactamente, la escena final de Endgame, exactamente, de esa es la de la que estoy hablando. Porque aparecen un montón de personajes. A ver, Final Fight. Sí, aquí está, esta. A ver si aparece. 2, 1, vamos a saltarnos el comercialito. Ah, pero son como nada más alguna... Es que... Ajá, esta parte. Justo esta parte. Cuando empiezan a salir... ¡Esto! Todos y cada uno de estos personajes que ustedes ven aquí se les hizo roto de manera individual. 100%. ¿Por qué? Pues porque tienes un montón de efectos. Y aunque ellos estaban en... No me acuerdo si era pantalla verde o azul. Pero si ustedes ven el detrás de cámaras... La verdad es que es más una referencia para los artistas de roto y no realmente algo que puedas simplemente quitar con un par de clics. El 100% de estos personajes se les hizo roto de manera individual, de todo esto. Obviamente algunos son digitales, agregados, pero el 100% de lo que ven aquí, en términos generales, es roto. O sea, ustedes imagínense hacer una secuencia de estas. No. O sea, sí, muy bonito y todo. Pero es muy desgastante, entonces sí necesitas tener mucho entrenamiento. Muchachos, vámonos a una breve pausa. Déjenme ponerles algo un poco más movido de este lado, porque está muy, muy abajo, ¿no? Esa cancioncita que me gusta mucho, está muy interesante. Ah, caray, ¿dónde quedó? Disculpen mi ignorancia, pero ¿por qué usar esa técnica en vez de un croma? Ahorita si quieres vamos a eso, mi estimado Jorge. Ahorita te explico por qué. Y sí, va por ahí por lo que dice el buen Gor. Vale, vamos a una pausa. 5 minutos y regresamos. No se despeguen. Enseguida volvemos. Young, old, all you lovers, this is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about the freedom. Yeah.
'Cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now, baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going out. Cause baby, I feel real good and I wish y'all would. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget to tip. The sun went down, but we still relit. The band's still going, playing all the hits. I can't stop now, too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. ¿Qué tal, muchachos? Ya estamos completamente de vuelta de este lado. Entonces, respondiendo a la parte que comentaba el buen Jorge, sí, se hacen las dos. O sea, sí se complementan de alguna manera. ¿Por qué? Hay un problema muy grande. Y es que si ustedes ven esta toma, por ejemplo, este es igual, de Endgame, de Avengers. Entonces, pues tú puedes decir, bueno, pues pongan pantalla verde y se acabó. Pero, o sea, sí ponen la pantalla verde, pero más así es como luce. O sea, vean la cantidad de reflejos de verde que hay en la piel, vean la cantidad... O sea, este verde no tiene una saturación suficiente como para hacerle el croma. Y también tengamos en cuenta que no todos los personajes tienen su versión final en el set. Es decir, si tú ves a Spider-Man, pues Tom Holland trae un traje de motion capture. Aquí, por ejemplo, hay esta luz, por ejemplo, la necesitas para que se vea mejor el set, para que se vean mejor los personajes. Pero no la puedes ocultar detrás de la tela verde. Vean todas estas manchas de aquí arriba, por ejemplo. Todos los puntos de traqueo también se tienen que borrar. O sea, son muchísimas cosas las que están en el set. Entonces, darle clic al plugin de quitar pantalla verde nunca es suficiente. O sea, la gran mayoría de las veces la pantalla verde termina siendo una referencia para los artistas de roto. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil ver el borde que tiene este personaje con esta referencia verde. Para el artista de roto va a ser mucho más práctico. A que, por ejemplo, tienes, por ejemplo, aquí zonas muy oscuras del short con esta parte oscura de la parte de atrás. Sí lo alcanzas a diferenciar, pero es un poco más difícil. Cuando tienes un área de contraste tan grande, es mucho más fácil. Y básicamente, pues sí, se van complementando. Entonces, esa es gran parte del problema.
Dice que no estoy seguro, pero creo que se perfecciona mucho el croma con roto. ¡Claro! O sea, por ejemplo, si ustedes ven un noticiero o cualquier producto de televisión que se tiene que hacer muy rápido, la calidad de la roto o del croma es buena, suficientemente buena como para dar las noticias o como para hacer algo rápido, pero no es suficientemente buena para el cine. Eso también es muy importante. Dice, pero la roto abarca más que un croma. Un croma casi siempre necesita roto. Sí, totalmente, totalmente. O sea, hasta donde yo he visto, no existe una toma en Hollywood que solamente con el puro croma se vaya todo. O sea, por ejemplo, vean aquí los bordes que tienen estos paneles. Repito, sirve muy bien de referencia, pero vean los dobleces que hay acá. Y ustedes dirán, oye, pero esto hasta se ve mal hecho, ¿no? O sea, ¿por qué no le dieron una estiradita a esto de acá? O ¿por qué no, en vez de poner varios paneles, ponen uno solo que sea grande, que desde un inicio abarque el tamaño completo? Y la respuesta es que es muy complicado. O sea, no sabemos cuánto tiempo les dieron para poder armar el set a la gente que estaba armando todo esto. El director de fotografía siempre va a estar haciendo ajustes a la mera hora. Y no solamente estamos hablando de las personas que ponen toda esta parte de acá atrás, también estamos hablando de diseño de producción. Estamos hablando de efectos prácticos, como es este fuego que está aquí. Estamos hablando también de que puede haber plataformas para hacer saltos o puede haber cables implicados, ¿no? Los trajes de motion capture, la dirección que tenga, valga la redundancia, el director. Son muchas piezas, entonces es prácticamente imposible que desde un inicio todo salga perfecto. Y después vemos cosas como esta, ¿no? Que en el set parecen muy, muy graciosas. Y que incluso yo he escuchado gente que dice, ay, oye, pero pues ¿para qué ponen los trajes verde si la verdad es que todos los van a tener que borrar? O sea, toda esta roto va a tener que existir. O sea, vean, por ejemplo, esta es la referencia de la toma original, cómo fue grabada, contra la versión final de cómo se ve ya en la película, ¿no? O sea, la diferencia es brutal. Y gran parte de esta realización es por los artistas de roto. O sea, es una cosa impresionante. O sea, ya que ves el resultado final, dices, wow, todo eso a partir de... Cuando lo ves aquí, casi casi parece un proyecto escolar, ¿no? O sea, tienes aquí un par de personas... Digo, el presupuesto, ¿no? O sea, el tamaño del set, el tamaño de las luces, la calidad de la grabación. Porque aparte lo que estamos viendo tiene una compresión muy fuerte. Pero si tú ves la calidad original que tiene esta grabación, pues es muy alta, ¿no? Entonces, no sé. Pues son cosas muy divertidas y la roto es... una de las grandes razones por las cuales el cine de Hollywood puede existir como lo conocemos hoy en día, sinceramente. Denme un segundo. Vale. Vamos a usar nuestras gafas de protección, muchachos. Y vamos a darle otro rato a esto. Yo espero, pues, avanzarlo un poquito más con toda su... su amable... ¿cómo decirlo? Pues vamos a darle, pues. Ya, ¿qué más? Yo creo que voy a continuar con el brazo derecho por esas partecitas de abajo que se alcanzan a ver. ¡Ah! No, ¿qué hice? 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 Ok, quité sin querer eso. Ok, espero que no me cause problemas después, pero bueno. Como que mandé esas ventanas de manera independiente sin saber cómo. Esa parte de abajo del brazo, cómo me da flojera. Está súper escondido. Aparece un rato en esa parte. Ahí vuelve a aparecer rota. Pero eso, la rotación la voy a hacer como una escala. Y hay... ¿cuántas partes son? Tenemos... ¿está estabilizado? Sí. Tenemos... una parte de tríceps de este lado que abarca como hasta acá. Ay, no alcanzo a ver muy bien. Lo voy a abarcar todo esto. Lo voy a hacer como una sola pieza. Después otra que abarque esta parte de aquí. Después tres. Sería esta de acá. Cuatro. Uf. ¿Cinco? No, es mucho, ¿no? ¿En cuántas piezas lo pondremos? Es que esa es una decisión muy grande, porque si hago menos piezas de las que debo, me voy a complicar más. Si hago más de las que debo, me voy a seguir complicando. No, voy a hacer una completa para todo esto. Es una. Dos.
Y esa creo que la puedo seleccionar como una grandísima, que sería la tercera. Esto... A ver, aquí cómo es. Ajá. Voy a hacer tres. Voy a hacer tres piezas, ¿ok? Primero voy a hacer la más grande, porque si esa falla, la puedo corregir desde un inicio. Y si no falla, pues es que te lo estoy haciendo bien, básicamente. ¿El agua hasta allá? ¡Ah! ¿Qué es la vida? Vamos a hacerla hasta allá. ¿Qué importa? Nada, que sí la voy a hacer un poco más delgada porque si no se me va a ir del otro lado. Creo que esto es lo que me falla también mucho, ¿eh? De repente como que... termino trazándola un poco más corta de lo que debo y eso me causa conflictos. Ahí está, creo que con eso basta. Venga, entonces vamos a seguirla trazando. ¡Wow! Esta rotación está muy agresiva, ¿no? Sería todo esto por aquí. Pum, pum. Ok, funciona, creo, espero. Ok, más o menos va por acá. Algo así. Un poquito más arriba, ¿no? Ahí como que roto un poquillo más. Con eso. Ahí está. Hijo, y aquí entra hasta acá. No sé si hice eso bien. Ah, sí. Funciona. Ok. Ok, funciona. Esta parte creo... Ah, no, aquí no. Ah, aquí ya debería estar escondida, ¿verdad? Tal vez hasta ahí. Oye, eso no lo debería de hacer, pero no sé cómo esconderla. Eso también necesito saber cómo hacerlo correctamente. Porque de repente nada más las empiezo a esconder bien horrible, pero bueno. Opa. Aquí hace una rotación. Y sube. Ok. Aquí también sube y sigue rotando, según yo. Se esconde acá atrás. Todo esto no se aprecia. Aquí ya debería estar más atrás. Miren, mientras no se vea, no tengo problemas. Aquí ya se ve. Aquí es donde tiene que volver a aparecer. Pero con una super rotación que este cuate hace. Y aquí es donde puede empezar a darnos conflictos. Ah, suficiente, creo yo. Aquí hay una parte que no me... ¡Ah! Ese aquí es donde rota, por eso se ve medio raro. Pues lo voy a recortar acá. Ok, esa rotación funciona. Ok, creo que eso funciona muy bien. Aquí como que cae otro poquillo. Poquillo. Ok, un poco más. Ahí está. Ok, funciona, funciona, funciona. Uy, ok, ahí hace unas cosas medio raras. Ok, como que lo estira, ¿no?
Perfecto. Opa. Ok, creo que sí. Aquí sí voy a necesitar moverlo por puntos, ¿eh? ¿Cuál era el botón? ¿La R? Ahí está. La verdad es que sí me da un poco de miedo mover los puntos individuales. Que de hecho sí es cierto, esa es otra. Debería poder pulir una vez que ya termine esto por puntos. Es completamente válido y no lo estoy haciendo. Digo, prefiero hacerlo ya como último recurso, casi casi. Epa. Pero sí es importante hacerlo bajo ciertas circunstancias. Mucho mejor, eso está mucho mejor. Se adapta bien hasta eso. Es que ahí sí cambia de forma. Como rota, por eso sí necesito hacerlo. Pero creo que aquí ya no es necesario. Parece teatro escolar. Es que de repente se me atrasan los comentarios. No sé por qué, muchachos. ¿De qué puede servir Boris FX para creadores de contenido como Luisito Comunica o creadores de contenido casuales? Pues a Luisito no creo que le sirva de absolutamente nada, porque su contenido no está dirigido, no está pensado en como una calidad mayor. Pues sí, o sea, es más como una especie de reportaje lo que él hace, ¿no? Es más un género periodístico que un género cinematográfico lo que él hace. Depende qué es lo que tú hagas. Por ejemplo, si haces contenido enfocado a producciones más cercanas a lo que sería el cine. O sea, te estoy hablando de cortometrajes, por ejemplo. O sea, hay canales que realizan contenido que son cortos, tal cual. Cortometrajes. Te ayuda muchísimo. Porque pues puedes empezar a hacer... ¿cómo se dice? Cosas con mucha mayor creatividad y puedes darle un valor agregado con la calidad que quieres. Ahora, también depende cuál es la calidad que estás buscando. Repito, Luisito Comunica, su contenido no está enfocado en calidad visual. Está enfocado en lo que él habla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digo, de ahí el nombre, ¿no? O sea, la importancia está en la comunicación meramente auditiva, no en la comunicación visual necesariamente. ¿En qué le podría ayudar? Podría, por ejemplo, hacer unos títulos increíbles, hacer unas muy buenas transiciones, crear gráficas. Por ejemplo, si de repente está hablando de temas de que tengan que ver con datos duros, pues ponte una gráfica, unos buenos motion graphics, donde estés estableciendo de lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, se puede utilizar, pero pues obviamente él no va a estar dispuesto a dedicar tanto tiempo a eso porque no es su interés, ¿no? Y está bien. Pero vaya, eso es lo que él podría hacer, o una persona dedicada a ese tipo de cosas. Me estreso de solo pensar en el tiempo, ya sé, yo también. Pero por eso también las casas de post tienen tanta gente trabajando, o sea, y tanta práctica, ¿no? O sea, necesitas profesionales que ya lleven haciendo esto mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Siento que esa máscara se fue medio muy lejos, déjenme ver. Uy, sí tiembla un poco, pero creo que también mucho es por parte del material. Ok, sí se me va, hijo, se desliza mucho, especialmente en las de arriba. La de abajo me gusta cómo quedó, pero las de arriba sí están un poco inciertas, habrá que ver. Todo depende de lo que necesites hacer. Exactamente, mi estimado Numa. He pensado en usar ese programa, aunque no creo que me sirva de mucho. Depende qué es lo que quieras. O sea, si te llama la atención, úsalo. Pero si lo que quieres es generar mucho contenido en poco tiempo, definitivamente, pues no. O sea, por ejemplo, los tutoriales que yo hago, así como tal, el contenido que yo hago, no me genera mucho tiempo en términos de postproducción. Literal es solamente edición, poner un par de títulos y se acabó. Pero para los trabajos que realizo de corrección de color, sí necesito mucho tiempo. Y eso obviamente ustedes no lo ven. Es algo completamente distinto al contenido que yo desarrollo aquí en YouTube. Pero depende qué es lo que tú quieras generar. Es... vaya, o sea, cada quien va a tener un propósito y dependiendo qué es lo que tú quieras hacer, es la herramienta que vas a requerir. Es como si me dices, ah, oye, ¿en qué me puede ayudar tener una excavadora industrial, ¿no?
pues te puede ayudar en mucho, ¿no? Pero ¿la necesitas? O tal vez tú solamente necesitas colgar unos cuadros en tu casa, ¿no? Y lo que necesitas es un martillo y se acabó. Martillo, clavos y listo. ¿Para qué necesitas una excavadora? O sea, la vas a desaprovechar. Y nada más vas a perder tiempo en hacer algo que no te va a generar ningún beneficio, que es excavar un hoyo gigantesco, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Depende de cuáles son tus necesidades y lo que quieres hacer específicamente. Ok, eso está bien. Huh. Vamos con esta otra parte, a ver si... Creo que le estoy agarrando un poquito más la onda, ¿eh? Uf, a ver, espérate, esto... Ah, no, eso no es brazo. Ok, eso está bien. Y eso sí, el tema de los shortcuts, muchachos, siempre, siempre, más bien nunca los subestimen a los atajos del teclado, ¿eh? O sea, yo ahorita todavía tengo que voltear mucho, pero a medida que vaya teniendo más experiencia, ya no voy a necesitar estar bajando la vista tanto, porque es en productividad, es una bomba. Ok, eso está... suficientemente bien. Ahora esto baja, pero yo necesito que baje, necesito que suba. ¿Qué dice? No creo que Luisito necesite Boris FX, así que diría que no le sirve de mucho. No lo necesita dado el contenido que desarrolla, pero podría aprovecharlo, eso es un hecho. Dani, no sé del todo para qué sirven los trajes de Motion Capture. Explica un poco, por favor. Los trajes de motion capture básicamente lo que hacen es capturar el movimiento que tiene una persona. De tal modo que cuando tú realizas... Haz de cuenta que tú haces un muñeco de plastilina real. Haz de cuenta que esto es un modelo digital. Esto yo lo hice, ¿no? Bueno, no lo hice yo, pero tengo este guante. Si yo quiero que este guante se anime, o sea, una animación... Lo que tengo que hacer es manualmente, tengo que mover esto para acá y esto para acá y tengo que empezar a moverlo. Si yo quiero, por ejemplo, que baile, por decirlo de alguna manera, pues entonces hago este movimiento y después va para acá y después va para acá y saluda y de repente se admira y todo lo estoy haciendo manual, ¿sabes? Cuando yo tengo una herramienta de motion capture, lo que hago es grabar el movimiento de esta mano y una vez que yo ya lo tengo grabado, voy a unir un esqueleto virtual que se va a unir a este guante. De tal manera que yo ya no lo voy a tener que mover. Sino que el movimiento que originalmente se hizo en el motion... Haz de cuenta que este es el motion capture. Y una vez que lo mando a la computadora y lo ato al modelo, el guante va a seguir el mismo movimiento. Es una herramienta de animación, básicamente. Entonces, para personajes muy complejos, como lo puede ser un Thanos o puede ser... el mismo Spider-Man, Iron Man y todos estos personajes, hay una persona que usa un traje, se captura todo el movimiento para tener un registro digital de todo el movimiento humano y entonces se vuelve una tarea mucho más sencilla el darle vida a un personaje porque ya tienes toda la referencia de movimiento directamente del ¿cómo se llama? Del actor, ¿no? Básicamente. Me mandó un mensaje Pablo. No sé si lo pueda poner, déjenme ver. Me está preguntando si hice roto hoy. Ok. Sí, claro. Justo me preguntó si hoy hice directo de roto. Y que ojalá que todo me haya ido bien. Ay, hasta me da pena contestarle. No, sí le voy a contestar ahorita. Nada, déjenme avanzar un poquillo más. Le serviría a Luisito si igual quiere hacer un video con una producción más elaborada, como por ejemplo el documental que hizo YouTube Premium, de YouTube Originals, el documental Aislados. No he visto ese documental, pero sí, o sea, si haces un documental con una fuerte
pre, pro y postproducción, o sea, ya es una cosa muchísimo más interesante para la audiencia, ¿no? Entonces, claro que le funcionaría si él quisiera hacerlo. O sea, pero si no, ni para qué. O sea, el contenido que genera ahorita no tiene la necesidad de utilizarlo. Dani, ¿dónde y qué estudiaste? Yo estudié comunicación en una universidad aquí en México que se llama Tecnológico de Monterrey. Campus Estado de México. Ahí estudié. Una muy buena universidad en términos de negocios. Pero en términos técnicos como tal, pues no. O sea, difícilmente una universidad te va a dar herramientas técnicas sólidas. Muy difícilmente. Y las que te lo dan, no te dan herramientas de negocios necesariamente sólidas, ¿no? Entonces, siempre es una mezcla. Siempre es un ganar-perder con las universidades. Pero la verdad es que toda la parte, pues sí, técnica, la desarrollé de manera independiente. No por medio de la universidad. Pablo tuvo un mal presentimiento. Yo creo que sí. Yo creo que su sentido rotoscópico se activó y dijo, híjole, algo está pasando. Déjeme contestarle para no dejarlo así en las cosas. ¿Qué tal, mi estimado Pablo? No te preocupes. De hecho, sí. Justo ahorita, en ese instante, estoy en vivo y te estoy contestando en vivo. la roto, mira, sí, sí estoy haciendo roto. No va muy bien, sinceramente. No te invitaría a que veas este directo. Pero vamos a ver el resultado final, a ver si es suficientemente bueno. La parte de las manos me está costando trabajo. Más bien, ni siquiera la intenté, pero sigo con el brazo. Creo que hice demasiadas máscaras. Bueno, ya me regañarás. Un abrazo. ¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que estás por acá. ¿Qué tal tus sesiones de fotos? Dice Marking, la rotoscopía más larga del mundo. Saludos a toda la gente que trabaja en post. Ya sé, o sea, esto me decía Pablo que este trabajo de roto a un artista que se dedica a esto no tendría por qué quitarle más de, creo que como 6 horas máximo, pero el 100%. Y yo llevo como 6 horas y vean el porcentaje que llevo. O sea, es nada. Llevo muy poquito. Y si a esto le sumas que no está consolidado. O sea, no es una roto sólida, sino que sigue siendo con muchas áreas de oportunidad. Pues vaya. Ay, ¿estas partes qué? Ah, sí, es brazo. Pensé que no. Hay unos huecos ahí, pero esos los rellenamos después. Miren, déjenme terminar con los brazos y ya después vemos qué tal. ¿Cómo llegaste a la post? Siempre me gustó la parte de edición. Yo lo primero que aprendí en términos de postproducción fue editar. Es lo primerito. Empecé a editar. Yo aprendí en Final Cut 7. Y a partir de ahí me encantó. O sea, todo lo que tiene que ver con computadoras me encanta. Y pues obviamente, por lo mismo que necesitas material para editar, antes no existían estas plataformas de material de stock. Y aunque hubieran existido en ese momento, bueno, sí existían, pero eran muy caras para mí. O sea, yo no tenía para estar gastando en ¿cómo se dice? En un banco de imágenes para poder practicar mi postproducción. Entonces, pues tú necesitabas hacer tu propio material y empezar a grabar. Y entonces esa es una de las razones por las cuales yo empecé también a meterme en la parte de producción. Porque aparte que también me gustaba un montón, o me sigue gustando de hecho, pues era un muy buen pretexto para tener un material propio para poder practicar todo lo que tenía que ver con edición. Y pues de ahí poco a poco empecé a conocer After Effects. De hecho, a raíz de que yo conocí After Effects fue que me mudé a Premiere. Porque me di cuenta del potencial tan fuerte que había en la incorporación de After Effects con Premiere. Y dije, de aquí soy, o sea, voy a hacer esto. Y de ahí me clavé y trabajé con Premiere durante muchísimos años. O sea, desde 2009, 2010, que empecé yo a editar, hasta 2018 yo utilicé 100% Premiere. Y en 2018 fue cuando me mudé al 100% a DaVinci Resolve. Resolve lo empecé a usar como en 2012 aproximadamente, pero solamente para color. Y ya después, eventualmente, fue que empecé a hacer más cosas en Resolve, dadas las actualizaciones que empezaron a hacer, que son muy buenas. Y de ahí, pues, te vas moviendo, ¿no? O sea, de repente, literal, alguien me vio usar DaVinci Resolve y me dijo, ah, oye, ¿me puedes hacer el color de mi corto? Dije, pues sí, va, juega, ¿no? Y así, poco a poco. Entonces, esa es básicamente la trayectoria en términos muy generales de cómo entré en la parte de post. ¿Y ese trabajo cómo se cotiza? La parte de rotoscopía,
La parte de roto no sé, no tengo idea. Mira, hay estudios muy grandes que siempre están solicitando artistas de roto, siempre. Porque aparte, por lo mismo que es muy demandante y por lo mismo que hay mucha gente que al final ya no le gusta o X cosa, hay mucha rotación en las casas de post. Entonces, eso hace que haya al mismo tiempo mucha oportunidad en poder trabajar. Ahora, por supuesto que no todo es color de rosa. Hay muchos lugares de post donde estás haciendo roto y la verdad es que la paga no necesariamente es tan buena y de repente te piden trabajar horas extra y de repente no te las pagan bien. Vaya, o sea, hay muchos problemas muy bien sabidos en la industria audiovisual y que desgraciadamente pues arrastramos, ¿no? Entonces, también eso es muy importante considerarlo. Pero que yo sepa, artistas de roto freelance, por ejemplo, no sé si existe esa industria. Ahí sí, no sé. Entonces, por lo mismo, no sabría decirte si es como tal cual algo que se pueda cotizar aparte. Ahora, algo muy importante, eso sí. Hay estudios que subcontratan, pues sí, como estudios pequeños que terminan siendo de una o dos personas y que empiezan a contratarlos para hacer un poco de roto. Sí, es cierto, sí lo hay. Especialmente en Los Ángeles, por ejemplo, que todo mundo está haciendo cine y todo mundo necesita efectos especiales, pero no todo mundo tiene el presupuesto para contratar a las grandes empresas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. ¿Cuántos años tardaste en empezar a ganar dinero en esto? Pues es que yo empecé desde que estaba estudiando la carrera, ya hacía trabajos pagados. Ganar dinero desde siempre. O sea, ahora, ¿cuándo empecé a ganar dinero lo suficiente como para poder vivir de la producción? Pues desde que salí de la carrera, desde 2012. Porque yo ya vivía independientemente desde entonces, pues haciendo lo que hacía, que era producción, pero no lo hacía freelance, sino que yo trabajaba de tiempo completo en una universidad y ahí yo hacía videos para el área de comunicación interna. Y yo tenía un sueldo fijo, completamente, y eso me ayudó mucho, y después de eso me salí y empecé a trabajar de freelance, y después de ahí una agencia me jaló porque le gustó lo que hacía, y básicamente eso, o sea, de ganar dinero siempre, porque digo, puedes cobrar poco, bueno, la verdad nunca cobrábamos tan poco mis amigos y yo cuando estábamos en la carrera, estábamos muy sobrados de autoestima, pero lo más importante, la verdad, son los contactos. O sea, si consigues gente que esté dispuesta a pagar por lo que tú haces, ya le hiciste. Y que lo valore también, porque también eso también es muy complicado. ¿Por qué no puedo mover esta máscara? Dime eso, Silhouette. Daniel, ¿has probado a Simulate Scratch para grading? La verdad, no. Sí tengo ganas, porque me lo han mencionado bastante, pero sinceramente nunca lo he probado. Te mentiría. No lo he probado. Sería cuestión de revisar si se adapta a mis necesidades. Yo, la verdad, ahorita, para finishing, Mística es mi herramienta definitiva. O sea, si yo tengo que hacer una producción desde la edición, por ejemplo, mis videos para YouTube los hago en DaVinci Resolve, 1000%, porque es muy, muy práctico. Pero para los trabajos que me llegan de cortometrajes pues es muy posible que tengo un largo en puerta. Es muy posible que ese largo lo haga en Mística, porque ya está editado. O sea, yo no tengo que hacer toda la parte de edición. Todo eso ya va a estar hecho. Me van a entregar ya el proyecto listo para el conformado. Y a partir de ahí es que yo voy a hacer la corrección de color. Entonces, en ese caso, sí estoy considerando hacerlo 100% Mística. Me da miedo, la verdad. Me da un poco de miedo porque no domino al 100% Mística. O sea, todavía hay muchas cosas que me falta por conocer. A ver, espérenme porque aquí tengo un relajo. Necesito cambiar estos colores a azul. Y ahora sí, ya veo la máscara. Gracias. Ahora sí. Sí, pues sí, está toda mal hecha, Daniel. Bueno, no mal hecha, pero podría estar mejor. Aquí estamos. Esa es la parte que me preocupaba. Uy, está medio fishy esto, ¿eh? Dice el buen Jorge. Seguramente sea una pregunta absurda,
pero realmente la brecha entre Lumetri y Da Vinci es tan grande en cuanto a color. Sí, es muy grande, es muy muy grande. No es una pregunta absurda, si tú tienes la duda vale la pena despejarla. Es muy muy grande, sí. La verdad es que no hay comparación. Ahora, hay algo muy importante que hay que considerar. Si tienes un producto audiovisual que no esté bien grabado, es decir, que no tenga una muy buena fotografía, que tal vez la cámara no tiene muchas oportunidades, tal vez tus encuadres no son tan buenos por X razón, entonces puede ser que Lumetri sea más que suficiente para el trabajo que estás realizando. DaVinci Resolve, como cualquier otra herramienta de alta calidad y como cualquier persona que hace postproducción de alta calidad, va a depender del material que estés utilizando. Tú puedes ser el mejor carpintero del mundo, así, el más increíble y haces cosas fascinantes. Pero si estás trabajando con una madera que ya está podrida, que no está en buen estado, o que tiene unas decoloraciones muy fuertes, o que ni siquiera, no sé, está podrida, pon tú, ¿qué vas a hacer? O sea, sí, serás el mejor carpintero del mundo, pero no tienes la materia prima para poder hacer que tu trabajo luzca. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Entonces, si estás trabajando con material que no tiene de origen buenas oportunidades, pues no te va a servir de nada utilizar DaVinci Resolve, que fue algo que a mí me pasó en un inicio. O sea, de repente, cuando conoces la corrección de color, te emocionas pensando que es milagrosa, pero no. O sea, corrección de color no significa corregir errores de color, significa perfeccionar el color de una muy buena fotografía que ya tenías de inicio. Bájate la nueva versión 9.3 de Scratch, te da una versión de prueba de 3 meses, órale. Si son 3 meses, sí la voy a probar. No sé si lo haga pronto de aquí, en este año, no estoy seguro, pero sí lo voy a probar. Muchas gracias por el aviso, mi estimado Marconia. ¿Nunca has estado en Fiverr? No, creo que es una plataforma muy importante, y que sí vale la pena, pero nunca he estado yo ahí. Yo un día me registré en Fiverr y solo llegué a ganar $10. Creo que también algo muy importante es en Fiverr es la visibilidad, o sea, porque también tiende a empezar a saturarse, ¿no? Entonces creo que también eso puede ser muy complicado, que la gente sepa que estás ahí, y no solamente que lo sepa, sino que al final del día te tenga la confianza de dejarte un proyecto, que eso es muy, muy importante. Ya tenemos casi todo, me falta, si alcanzan a ver esta parte alta del brazo izquierdo, creo que el brazo izquierdo es lo que principalmente me hace falta. Aquí Daniel como que hizo una cosa medio rara. Uy, pero tal vez funcione. Pero sí, esa última parte del brazo izquierdo. La última parte del brazo izquierdo es lo que me falta. Ahí vamos, ahí vamos. A patadas y golpes, pero ahí vamos. ¿Para qué estás haciendo la máscara en el brazo? ¿Vas a colocar algún elemento para traquear en el brazo? ¿O vas a eliminar imperfecciones, beauty o dicho brazo? En sí no. O sea, entiendo por qué me lo dices. Me lo estás diciendo porque al final del día se empalma. Entonces no necesitaría hacer toda la máscara completa. Pero ahorita es más como para la parte en general de práctica. Y aparte hay zonas que solamente necesito los bordes. Entonces sí estoy haciendo los bordes para... No sé, sinceramente no sé qué voy a hacer. Lo estoy haciendo un poco genérico, tal vez. Ahí está, esa es la parte que necesito. Entonces ahí también depende de eso, supongo. La verdad es muy fácil que te lleguen clientes. Los $10 los gané más o menos como en 2 semanas de registrarme. Simplemente registras y solo esperas a que te lleguen los clientes. ¡Órale! Igual y lo intento, ¿eh? La verdad es que sí he estado pensando en que necesito hacer más trabajos de freelance. Lo voy a empezar a hacer, pero ya de repente tengo tantas responsabilidades con la parte del curso y todo eso, que sí, no crean, pero sí es bastante, es muy, muy demandante. Les comentaba que esta semana que viene ya vamos a hacer nuestra primera videollamada y pues es una asesoría bastante interesante, ¿no? Entonces ahí también hay que ver qué onda. ¿Trabajas con secuencia de imágenes de PX o con clips ProRes? Ahorita esta es una secuencia en EXR. Estos son EXRs, son los que estamos utilizando ahorita. Y va bastante bien, ¿eh? Me ha gustado cómo funciona con los EXR. Después igual y pruebo con algunos de PX, a ver si encuentro alguna diferencia en rendimiento. Que posiblemente sí. Uy, pero por ahora... Estos me están funcionando bastante bien. No, EXR. EXR, EXRs. En esta parte no vale la pena estar ahí sufriendo. Solamente voy a dejarlo aquí. Esta parte está, pero... Uf.
Ok, aquí hay una rotación que hizo muy extraña. Ahora, otra cosa que no estoy haciendo es como... ¡Uy! Aquí ya valió. Es como... ok, ahí está bien. Ok, esa parte no importa porque no se encima, está bien. A ver, aquí creo que no hay tanto problema, creo yo. Ok, sí, aquí sí. Aquí sí necesito modificarla, definitivamente. Pero más que nada por esto de aquí. Esta parte sí necesito tenerla. Ahí está. Eso. Bajamos un poco. Bajamos un poquitín. Ay, no. Uy, a ver si no la arruiné con ese movimiento. Ah, no, súper bien. Ahí está, súper. Eso es suficiente. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Vamos a ver qué tan mal está esto. Creo que nada, me faltan unos rellenitos por ahí. Medio genéricos. Aquí en estas partes. Ah, bueno, eso lo hago después. El abdomen. Necesito hacer el abdomen. Ese es muy, muy importante. Repito, las manos no las voy a hacer ahorita al 100. Uy, ¿qué pasó aquí? Esta máscara está medio rara, ¿verdad? Es esta de aquí. No me había dado cuenta que eso... A ver, espérenme. Es que eso... Aquí es donde me cuesta trabajo ver qué parte es brazo y qué parte es... No, lo voy a dejar así. Está un poco complicado. Básicamente, ¿para qué haces más máscaras en silueta? ¿Para eliminar el fondo o colocar otro? ¿Para arreglar imperfecciones de cuerpo? Básicamente, ¿para qué se hacen las máscaras? Sí, básicamente es eso, mi estimado Marconi. Justamente lo que acabas de mencionar. A ver, vamos a ver. Vámonos con... yo estoy nervioso. Está por llegar mi segundo trabajo para hacer el color. Los nervios son normales, mi estimado Numa. Es súper normal. Creo que si un trabajo que te llega no te da nervios... Es porque lo estás subestimando, la verdad. Ay, esta máscara. Así como yo subestimé esta máscara. A ver, déjenme desbloquear esto. Es acá. Este músculo tiene que llegar. ¿Por qué no lo tengo ahí? Ahí está. Entonces, si te da nervios, me da mucho gusto que te dé nervios. Porque está bien. O sea, es que te interesa. Y eso es muy importante. Que te interese lo que estás haciendo. Ah, ya vi por qué lo había hecho así. Híjole. Miren, ¿qué es la vida? Me voy a arriesgar, me voy a ir fotograma por fotograma tratando de corregir estas partes que debía haber tenido bien desde un inicio, pero que pues Daniel por alguna razón no se dio cuenta de esa última parte, ¿no? Es una cosita de nada, pero creo que me va a facilitar mucho ahorita con lo que viene. A ver, eso no se hace suficientemente bien, creo yo. Me gusta que no se deselecciona, ¿eh? Eso está súper bien. Ok, vámonos hasta acá. Esto va para acá. Esto va para acá. Esto va para acá. Creo que con eso es suficiente. Esto creo que ya se alineó. Ahí está. Ahí está. Con eso ya se alineó. Aquí de repente hubo un medio raro. Creo que lo tengo que bajar. Ahí está. Hay unos... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Es como un galope ahí, medio extraño. Creo que lo extraño está acá. Tengo que bajarlo más. Ese galope está bien raro. No sé de dónde viene. Ok, creo que esto... Ok, aquí también hice algo medio raro. Ah, no, pero está bien. Ok, ahí está, mucho mejor. Dani, ¿en serio se ve bien tu roto? Creo que va a valer la pena mostrarla. Pues vamos a ver. yo creo que va a ser una roto, pues, suficientemente buena como para, después, ¿cómo se dice? Hacer algo, alguna práctica de lo que sea. Eso sí, totalmente. Muchas gracias, mi estimado Numa. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí esa parte yo creo que va a ser suficiente con eso. Ok. ¿Has utilizado Nuke? Pregunta Jorge. No, nunca he usado Nuke. Siempre me ha llamado la atención, definitivamente. Es una herramienta que, vaya, tiene todo lo que necesitas para hacer
un compositing y VFX de muy alta calidad. Pero como nunca ha sido mi fuerte, pese a que sí me llama la atención, nunca lo he utilizado, la verdad. Pero sí, sí me llama mucho la atención aprender. De hecho, posiblemente sí empiece a aprender un poco más gracias a Pablo, pero ya veremos. Depende ahí a ver qué se arma. Ok, esto lo voy a extender más por acá. ¿Qué hora es? Sentí de repente que ya era... Ah, 2:30 ya. Llevamos 2 horas y media haciendo esto. Yo quería terminar ya toda la parte alta. Digo, mínimo, ya los brazos creo que ya medio los consolidé, pero... Está bien pesado. Vamos a llevar por acá. Tienes que considerar que no tienes mucha experiencia. Pues no tengo nada de experiencia, mi estimado Numa. Entonces, eso sí, definitivamente me da bastante aliento al respecto. Pensar que aunque no es lo mejor, es algo suficientemente respetable para hacer mi primera vez con Roto. Y aparte que no me ha dado tiempo de estar pues desarrollándolo el resto de la semana. O sea, literal, los días que ustedes me han visto aquí trabajando son los días que yo he podido practicar. O sea, no he hecho más práctica que la que ustedes ven en estos directos. Entonces, la verdad es que con eso estoy muy a gusto, sinceramente. Ahí está bien. 5:30 en Buenos Aires. Acá son las 2:30. 3 horas de diferencia. Según yo, nada más eran 2 horas de diferencia. Pero ahora son 3. Wow. Sí, es bastante. Uy, espérate. Eso no. Ahí está. Sí, es bastante la diferencia. Híjole, es que no quiero moverle tanto acá. Pero es que sí se mueve un buen. ¿Qué tal anda todo por México? Yo tengo un hermano ingeniero que está trabajando en el DF. Pues todo bien dentro de todo, ¿no? Digo, al final no somos de ninguna manera el ejemplo a seguir en manejos de pandemia. Muy por el contrario. Pero pues digo, o sea, ahí vamos. En el camino andamos, ¿no? Dicen por ahí. Híjole, esta parte sí me faltó un... con eso. Eso está bien. Eso está suficientemente bien. Aquí puedo corregir. Eso no lo voy a mover. Prefiero que se quede ahí, aunque se deslice un leve. Que es un leve... No, ahí está mejor. Esto... Ok, ahí va bien. Ok. Se nos fue la música, ¿verdad? Se acabó el tracklist que teníamos por acá. Ahí está. Ok, acá está. ¿Qué tarjeta de sonido usas para conectar el micro? No es una tarjeta, es nada más una interfaz. Es Shure MBI, que es una interfaz muy pequeñita, pero que a mí me encantó. Tiene una sola entrada de XLR, pero con eso para mí es más que suficiente. Y aparte tiene una salida de audífonos que la verdad me gustó bastante. No lo puedes usar de manera simultánea, desgraciadamente, pero con eso es más que suficiente. Uh-huh. Justo. Ok, este rango de la espalda me da miedo, porque aunque aquí es una curva completa, creo que cuando se levanta, se convierte en una recta. Ajá, eso mero es lo que me temía. Entonces, no sé si hacerlo en 3 piezas o si enderezar una sola. Aquí, por ejemplo, son como 3. Tenemos una curva aquí corta, una primera curva. Wow. Y después tenemos este otro volumen y después tenemos este otro de acá. Pero ya rumbo al final se convierte en una sola. ¿Qué diría Pablo? Pablo, yo creo que diría que la separáramos en 3. Pero vamos a tratar de tomar un atajo, a ver si no nos sale peor. Voy a tratar de hacerlo completo, tratando de que haya suficientes puntos como para poder deformarla después
y ver qué se cuece. ¿Sí era ese? ¿What? Espérenme, porque aquí creo que me creó otro punto que yo no quería. Sí, no, espérense. Este, bórralo, gracias, y vamos a trazarlo otra vez. ¿Por qué hiciste varias capas pequeñas en el brazo para seguir el movimiento y no menos que ocupan un área más grande? Justamente por lo que va a pasar ahorita. Ahorita vas a ver justamente la razón. Cuando haces una sola máscara para una zona tan grande, al momento que empiezan las rotaciones y los cambios de escala, te puede producir muchísimos problemas. Ahora, repito, yo ahorita todavía estoy aprendiendo, o sea, me falta mucho. Entonces puede ser que haya hecho más subdivisiones de las que realmente son necesarias. Pero aún así, siempre lo ideal es mantener la mayor cantidad de partes distintas para poder tener un mejor resultado. De repente hace eso y no sé por qué. ¿Qué estoy haciendo? No entiendo por qué de repente me hace... se está cambiando la herramienta. No me he dado cuenta. Ahí está. Ahí está, por eso. Y creo que tiene un límite. Ah, ya entendí. Muy interesante. Ok, no puedo ir más allá porque esto no me da. Ok, tal vez si elijo los dos. Es que ¿saben qué? Mi mouse está fallando. No sé por qué. Desde ayer como que me está causando conflictos y de repente como que el clic... Vean. ¡Oh! ¡Qué desesperante! No. Como que el clic no me lo respeta. Y eso que es un buen mouse, no sé qué le esté pasando. Justo eso que acabas de hacer con la espalda. Ahorita vas a ver el errorzazo que es hacer esta, máscara tan grande. Charlie, ¿cómo estás? Dice Alberto, una noticia. Soy el de los planetas de Da Vinci Resolve. Fue tanto mi empeño con los planetas que aprendí a hacer el Black Hole de Interstellar supermasivo. Fue demasiado difícil, pero lo logré en Blender. El de los planetas de Da Vinci Resolve. No entendí, mi estimado Alberto. Fue tanto mi empeño con los planetas que aprendí a hacer el Black Hole en Interstellar supermasivo más. No entendí. Perdón, mi estimado Alberto, no entendí. Ahora parece que tu canal es de directos. Pues sí, ¿verdad? Pues es que me gusta mucho, fíjate. Me gusta mucho estar haciendo directos. Más que nada por la interacción con ustedes y el hecho de que puedo trabajar de una manera muy fluida. Están ustedes aquí porque de otro modo ya me hubiera distraído. Para serles honesto, ya no estaría haciendo roto ahorita. No hubiera dedicado las casi 3 horas que estoy dedicando ahorita a hacerla roto de no ser porque ustedes están aquí. Entonces, la verdad es que me ayuda mucho. Y aparte, pues también está el otro contenido. Entonces, ahí estamos campechaneando, básicamente. De repente directos, de repente videos y así. O sea, aprendí a hacer el agujero negro de Interstellar en Blender. ¡Ah! ¡Oh, muy bien! Me tomó 10 horas de render para 80 segundos. 10 horas para 80 segundos no se me hace mucho, ¿eh? Una de dos. O tienes un muy buen equipo o supiste aprovechar muy bien los efectos para que no fueran tan demandantes. Porque no me parece que eso sea mucho tiempo. Está súper bien. Súper bien. Especialmente para un efecto que pues, suena bastante pesado, sinceramente. Muy recomendable. Ok. Hola Daniel, ¿tu curso de DaVinci Resolve básico abarca todo el programa o solo la página de color? El curso básico, mi estimado Joshua, abarca todo lo que es DaVinci Resolve, absolutamente todo. Actualmente está hecho en la versión 16 de DaVinci Resolve, pero ya estoy trabajando en las actualizaciones que voy a meter de la versión 17. Es decir, cualquier persona que haya comprado el curso básico, si sea hace 2 años que salió, no, hace año y medio que salió, o lo haya comprado hace 10 minutos o que lo compre ahorita, van a tener actualizaciones sin costo adicional de la versión 17. Entonces, y abarca absolutamente todo. Entonces, la verdad es que sí te lo recomiendo bastante. Muy, muy recomendable, como dice el buen Marconia. ¿Cuál es ese efecto? Creo que no lo recuerdo. Hay un... En la película de Interstellar justamente aparece un hoyo negro. Entonces es como, ni siquiera sabría cómo explicarlo, porque pues es un hoyo negro. Y aunque hay una foto de un hoyo negro, pues es complicado de explicar.
Pero vaya, o sea, sí, es un efecto bastante interesante, definitivamente. Creo que voy a hacer como, ajá, un bloqueo general. Y después ya voy a profundizar, porque si no... Por ejemplo, aquí yo creo que lo voy a dejar así por ahora. No quiero entretenerme tanto. Este es justamente la razón, no me acuerdo quién me preguntaba, de la parte de por qué no hacer un solo bloque. Si te fijas, este bloque grande que estoy haciendo me funciona hasta cierto punto, pero ahorita está llegando un punto en el que ya no es curva la espalda, sino que la espalda ya tiene otra forma, que ya está como pandeada hacia el otro lado, digamos. Y esa es la razón por la cual se me va a empezar a complicar la roto. Ahorita lo voy a sobrellevar, yo estaba dispuesto a asumir este riesgo, yo ya sabía que esto iba a pasar. Pero pues digo, vale la pena ponerle más emoción de la debida, ¿no? Mira, aquí ya no coincide en lo absoluto. Entonces, empezar a deformar estos puntos va a ser mucho más caótico. Oh, de hecho, no, espérame. Voy a deshacer todos los puntos que había hecho. Ajá, aquí ya los voy a empezar a deformar. Porque si no va a ser todavía más problema. Entonces, aquí lo que tengo que hacer incluso es crear nuevos puntos. Porque si no, no lo voy a lograr. Uh-huh. Ah, no, ahí estoy creando una nueva máscara, olvídalo. Aquí y aquí. Y aquí, por ejemplo, ve cómo se va a empezar a complicar. Porque justamente ya no tengo la flexibilidad que debería. Aquí está bien. Aquí ya se volvió a doblar porque yo ahí la regué. Creé puntos clave donde no debía. Bueno, fotogramas clave. Y aquí uso esto y uso esto. Y aquí voy a tratar de seguir la curvatura que va adquiriendo la espalda. Pero justamente creo que no logré construir la cantidad de puntos necesarias para hacerlo. Ahorita voy a ver qué tan horrible me queda. Y si no, igual y hasta la mejor solución sería volverla a trazar, la verdad. Pero no, esperemos que no. Yo creo que sí lo puedo lograr. I can do it. Ok, ¿dónde hay otro punto? Aquí está. Ajá. Es que hay muchas curvas, muchas, muchas curvas. Y no las había visto tan agresivas. Entonces, por ejemplo, aquí movemos acá. Rotamos un leve. Ah, creo que sí va a funcionar, ¿eh? De puro churro, pero sí va a funcionar. Ok. Está. Ahí sí me va a faltar. Ahí sí me falta un tracito, ¿eh? Se ve medio extraño. ¿Funciona? Supongo que funciona. Esta es la parte más difícil, creo yo. Donde termina de rotar y la curvatura ya es una cosa súper exagerada. Pero vamos a ver si este punto me ayuda. Junto con este. Ah, este va a ser la clave, ¿eh? Esa curva. Lo estoy logrando, creo yo. Entonces aquí, ajá. Y esta la extiendo. Y esta la dejamos. Creo que ahí está bien, ¿eh? Sí, funciona. Curiosamente funciona. No creí, pero sí funciona. Pero obviamente esto no es lo ideal, la verdad. O sea, estoy haciendo demasiadas modificaciones y estoy poniendo en riesgo la... ¿Cómo decirlo? Como la consistencia de la máscara. Y eso es muy importante en la roto. Que sea consistente. Porque tal vez no es perfecta al 1000%. Pero si es consistente, va a parecer que lo es. Entonces, igual y ahorita estoy haciendo demasiado. Pero vamos a ver. Solo hay una manera de averiguarlo. Y eso va a ser terminándola. Y viendo si realmente nos está dando el resultado que queremos. O si lo estoy haciendo horriblemente mal. Que aquí creo que... suficiente, ¿eh? Ahí está. Logré la curvatura, pero vamos a ver la consistencia. Ok, aquí hay unos deslices, pero hasta eso creo que no es tanto como hubiera creído. Vamos a llevar estos para acá también. Opa, eso sí se fue mucho. Ah, es que aquí vean, eso es lo malo de hacer máscaras tan grandes, este tipo de cosas. Porque como hice muchas modificaciones, empieza a hacer cosas medio raras. Y creo que aquí me convendría más mover todo esto. Un poquito a la derecha. Y aquí un poquito a la izquierda.
Ahí está, mucho mejor. Ahí ya veo una consistencia muy... Aquí sí me pasé. Ah, no, 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 espérate, 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 espérate. El punto se mueve, pero la curva sigue bien. Ahí está, vientos. La rotoscopia básicamente sería como seleccionar objetos en Photoshop, pero con imágenes en movimiento. Exactamente. Freedom Films, ¿cómo estás? Dice, saludos desde Orlando, Florida. ¿Qué crees del panel Advance que anunció por solo 595? ¿Será cierto? Pues se dijo que en noviembre y no aparece nada. Eso se anunció el día del... ¿Cuál panel Advanced? ¿Dices el de edición, el Speed Editor? ¿O te refieres a un panel de color? Por si te refieres a un panel de color, la verdad es que muchos nos confundimos y no anunciaron un nuevo panel de color. Anunciaron un set de repuestos para los botones del panel de color, que es una cosa muy distinta. Tal vez es eso a lo que te refieres, mi estimado. Ok, aquí tenemos la salida. Vamos a ver la espalda. Bien, ¿eh? Repito, no es perfecto, pero me funciona. Ok, ok. Tenemos suficiente espalda. Y mire, ya tiene más cosas, ¿no? Ok, súper. Ahí vamos, muchachos, ahí vamos. ¿Cómo la ven? Yo creo que vamos a hacer el abdomen, al menos una parte de este. Y ya con eso me doy bien servido por hoy, porque sí es un montón. Sí, la parte alta del abdomen para poder tener como una parte más completa de ese lado. Y listo. Keycaps. Sí, exactamente. Sí, es eso. Los keycaps, mi estimado Freedom Films. Yo también me equivoqué, ¿eh? Yo también por un momento me emocioné y dije, ¡ay, sí, un panel de $600! ¿Cuál? Ya parece. Y aparte según Advanced. No, no, no. Son los repuestos, imagínate. Porque el panel, el Advanced, cuesta... ¿Cuánto cuesta? $30,000. O sea... No se iban a canibalizar el mercado ellos mismos. Pero muchos pensamos que sí. La emoción, fue la emoción del momento. Opa, ese último, ¿no? Aquí. Sí, la confusión. Esto está bien, esto está bien. Mejor, sí, algo que sí aprendí es que es mejor comerse una parte del personaje en vez de tener más cosas. Entonces... Ahí estamos. Se ve todavía más musculoso lo que está, pero bueno, está bien. Venga. Ah, por la gloria. Creo que rota un poquito más. Me va a faltar un pedacito, ¿eh? Aquí se alcanza a salir. Oye, este no es... Ah, está bien. Con eso funciona. Huh. Aquí sí, no. Se fue horrible. Ahí me está faltando una parte, pero ya no la voy a hacer. Lo voy a dejar sin esa parte de su abdomen, porque si no... Ahora, según yo nada, estoy recortando la parte alta y de... es que se empalma ahí. Ok, ya entendí. Aquí tendría que rotar un poquito más, tal vez. Recorremos. Y de este lado lo dejamos por acá. Ahí estamos, suficientemente bien. Aquí hace una corrección medio extraña. Eso es lo complicado de una figura humana, o sea... Todo lo que son figuras orgánicas, es decir, figuras irregulares que tienen un movimiento eso, irregular, terminan siendo bastante complejas de crear. Que aquí puedo hacer esto, eso funciona. Sí, sí funciona. Ahora, ahí respira y no lo estoy respetando, pero la verdad ya ni alcanzo a ver qué tanto corto, ¿no? Eso también es un problema, la resolución. Y por eso también es tan importante cámaras como la
URSA 12K y todo eso, porque sí, nadie va a proyectar en un cine 12K, no existe el estándar. Pero, bueno, está el IMAX, pero es otra cosa. Pero, para temas de postproducción, es muy importante tener resoluciones grandes para poder hacer una roto de calidad. O sea, yo aquí no estoy viendo nada. O sea, estoy trabajando casi a ciegas. Y es porque el material no me permite ver más allá de los 1080 con lo que estoy trabajando. Digo, error mío. Exporté en 1080 en vez de 4K. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Qué características mínimas tendría que tener un video para que valga la pena hacer etalonaje en DaVinci? Principalmente la parte... la resolución con que sea 1080 es suficiente. Pero lo que es importante que tú te fijes es la profundidad de bits y el chroma subsampling. Tienes que tener al menos, yo preferiría mínimo 10 bits de color, de profundidad y una compresión de color 4:2:2. Si tienes 4:4:4 y 12 bits o más, wow, perfecto. O sea, es una calidad increíble. Pero si no tienes eso, con que tengas al menos 10 bits con una compresión 4:2:2, con eso ya puedes tener un trabajo bastante decente de corrección de color. Ay, Daniel, te faltó toda la otra parte. Yo estoy emocionado porque creí que ya había acabado eso, pero todavía no, me falta una pequeña partecita. ¿Dónde está? ¿B-Spline 3 era este? No. El 9, es que aquí también Daniel no le puso nombre, es este. Ok, estaba aquí y aquí ya dejé el traqueo. ¿Por qué lo dejaste? No lo sé, pero bueno. El procesador que tengo es un i9-900K. Ah, 9900. Pues está súper bien. ¡Qué envidia! Ahora sí que qué envidia. Está muy, muy bien. El que yo tengo es un 6700K. O sea, tres generaciones atrás y aparte el tuyo es i9. Entonces es mucho más poder. Y el procesador es muy importante. Muy, muy importante. A veces sobrevaloramos la tarjeta gráfica, porque sí, obviamente sí es importante, no digo que no, obviamente. Pero no es lo más importante. Hay muchos procesos que hace la computadora que son a través del procesador, justamente, no tanto de la tarjeta gráfica. Que si bien se aprovecha, no lo es todo. Igual para que no surjan los famosísimos cuellos de botella en tu flujo de producción. Bueno, de posta en realidad. Uy, ese no. Aquí me voy a saltar hasta acá, porque esta es la forma final que adquiere. Y si me enfoco en esto, ya va a ser un poco más fácil, creo yo, acomodar el resto. Ok. Sí funciona, ¿no? Y funciona muy bien. Como la sección amarilla. ¡Ay! Se acomodó solita casi, casi. ¡Vientos! Eso es todo, Daniel. Ahí está. Ok, creo que eso funciona. ¿Radeon o Nvidia? Es una pregunta que antes, hasta hace un par de meses, sería muy fácil de contestar. Pero actualmente, yo prefiero esperar a que se terminen de hacer pruebas. Ya estoy viendo que están haciendo pruebas con procesadores y tarjetas AMD. Porque lo que promete AMD es que si usas su misma marca de procesadores y tarjetas, el desempeño va a ser aún mucho mayor de lo que tendrías solamente con una tarjeta AMD y un procesador Intel, por ejemplo. O un procesador AMD y una tarjeta Nvidia. Yo hoy por hoy le apuesto a una tarjeta AMD de video y procesador AMD. Yo le apostaría a eso. Si tuviera que decidir ahorita, nuevamente me esperaría las pruebas, pero yo creo que va a ser la mejor combinación que muchos vamos a adoptar en el próximo año, muy posiblemente. Porque Intel se durmió mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y AMD ha seguido el paso muy, muy interesantemente. Pues miren, ya está, Apple hace mejores procesadores que Intel. Entonces, eso ya es decir que vienen de un muy buen trabajo con sus dispositivos móviles, pero pues ya, o sea, Intel sí se quedó dormido mucho tiempo. Muchachos, yo ya estoy bien cansado, no sé ustedes.
Eso es si nos referimos a la post. Sí, claro. Si hablas, por ejemplo, de videojuegos, ahí sí no sabría decirte, ¿eh? No sé cuál sería la mejor combinación. Pero sí. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Yo ya quería terminar, pero eso está brutal, ¿eh? O sea, máximo respeto a la gente que se dedica a la roto como profesión. Porque es un caos. O sea, ya ni me imagino. O sea, estoy llegando casi a la mitad del personaje completo. Y ustedes ya vieron el trabajo que me está costando. ¿Qué tal, mi estimado Randy y el buen Factor DJ que andan por acá, muchachos? Sí, o sea, wow, con lo que ellos hacen. La verdad, no sé si siga, Es que está muy pesado. Está bien pesado. Y yo nada más quería saber cómo se hacía. Creo que, miren, una conclusión que yo diría es, la roto es bien importante, pero creo que igual y yo empezaría a practicar con cosas inorgánicas. O sea, me está frustrando un poco. O sea, el reto que me representa esto es todavía un poco más alto de lo que yo quisiera. De inicio se ve muy fácil. O sea, yo cuando lo vi la primera vez dije, pues está de perfil, no hay mucho movimiento más que rotaciones y listo. Pero ya que lo estás viendo con tanto detenimiento, el movimiento es brutal. Y vaya, o sea, ni siquiera estamos haciendo el cabello. Pablo decía que con luma sería suficiente, pero suponiendo que no hubiera luma, pues hacer esos tracitos está horrible. Está cañón. Estoy empezando en el FX. Se tiene que tener mucha paciencia. Sí, sí. Por eso digo que máximo respeto a todos los que hacen ese tipo de cosas. Debe ser lo mejor pagado. Creo que la magia de todo está en la roto. Desgraciadamente no es lo mejor pagado. Porque una de las razones que les decía hace rato. Hay muchísima gente que se dedica a la roto. Muchísima. Y aparte, aunque es un trabajo muy fuerte. A nivel técnico son máscaras. O sea, no estoy diciendo que cualquiera lo pueda hacer. Ojo, ojo, no estoy diciendo que cualquiera lo pueda hacer. Porque la implicación artística de saber cuál es el movimiento de la anatomía humana, de saber en qué momento hacer tus fotogramas clave y todo eso es muy importante. Pero como a nivel técnico solamente son máscaras y fotogramas clave, hace que muchas personas puedan dedicarse a eso. Y aparte la cantidad de trabajos que hay. Repito, o sea, necesitas cientos, pero cientos de personas para hacer roto en un proyecto audiovisual. Y directores solamente puedes tener uno. O sea, editores solamente uno. Entonces se satura muchísimo más esa parte. Creo que se infravalora a los artistas de VFX. Sí, se les infravalora mucho y muchas veces es muy mal pagado. Muy mal pagado. Y más que nada por la cantidad de horas. Y depende de dónde también, ¿no? O sea, si estás en Estados Unidos, corres más el riesgo de que te sobreexploten a que si estás en Canadá. Pero pues aún así hay cosas así. ¿Qué son los B-splines? Es la manera en la cual trabajan las curvas. No estoy capacitado para explicarte la diferencia entre un B-spline, un X-spline y otras, pero es básicamente la manera en la cual trabajan las curvas que estás trazando. Dice Alberto, están muy entretenidos los en vivo, Daniel. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos hasta Monterrey, mi estimado Alberto. Y un gustazo, muchachos. ¿No saben qué? Emoción estar con ustedes. Gracias a ustedes pude avanzar todo esto. Les repito, no sé si termine de hacerlo eventualmente. Yo la verdad creo que voy a hacer otro video la siguiente semana. No sé si sea de roto o de qué, pero bueno, ya veremos. Mientras tanto, recuerden que todos los miércoles estamos haciendo práctica de algo, ya sea rotoscopía, corrección de color, ya sea en Mística, la nueva versión de DaVinci Resolve, o Silhouette, o posiblemente probemos Mocha. No sé, es mucha experimentación y aprendizaje los días miércoles, y pues esta buena charla que podemos estar teniendo aquí. Los días lunes estamos haciendo la grabación del podcast, por si hay algún tema de interés en especial que ustedes tengan que podamos hablar específicamente. Los temas son más que bienvenidos si ustedes quieren recomendarnos. Pueden hacer recomendaciones por medio de Twitter, de Instagram, de Facebook, para decirme qué es lo que a ustedes les llama la atención para los podcasts y cualquier tema de los videos que hacemos en este canal. Daniel en fotos, así me encuentran en todas las redes sociales. Los sábados tenemos directos a las 2 de la tarde. Hay muchos directos, tal vez tendría que empezar a dejar de hacer alguno de esos directos. ¿Y qué más les iba a decir? Recuerden, el curso básico y el curso avanzado de corrección de color en DaVinci Resolve ya está disponible desde hace bastante tiempo, pero estamos actualizando todo lo que tiene que ver con la versión 17. El enlace lo puede ver en la descripción de este directo,
O si no, escríbanme un correo a danielenfotos@gmail.com y con mucho gusto les contesto. Si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa, por acá andamos. Muchas gracias, mi estimado Factor DJ. Marconia, termínalo para saber qué haces con las máscaras. Y descansa porque si te ves, pues sí, bastante. Me demoré todo el live hasta los 5 minutos de descanso. Saludos y siempre éxitos. Ya estás. Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho y nos estamos viendo en próximas emisiones. Que tengan un excelente día.